Hola, buenas. Aguante. Aguante. Aguante, aguante. No, se juega un poquito al pug, ¿no, Joli? Ya tocaba, ¿no? Ya toca, ya toca. Tocaba. Pensá que la gente nos ve por nuestra habilidad, tío. Eso es, por nuestra skill. Sin parangón. Oye. Porque parangón no ha venido hoy. No ha venido, no ha venido. Pues sí, me había dicho que iba a estar en punto. No, dice que había un aparangón en su barrio. No te... No te digas que se ha jartado a torrijas. No, no tenemos parangón, pero hemos encontrado a Carby. Que es mejor. Va a hacernos el carry un rato. Buenas, chavales. Con mando. Mando y sensi baja. Mira, tío, dice Misteru que viene de parte de parangón, tío. Bueno, vale, cuando tú quieras le puedes dar ready, ¿vale? Que ya estamos todos listos. Ah, estaba esperando que me lo dijese. Táctica, Jesus. Qué buena exagerada. Hostia, Ignacio, ¿qué has hecho? Joder, Jesús. ¿Es que no te parece precioso lo de Ignacio Jiménez? Bueno, depende de lo que le haya contestado su parienta, ¿no? Bueno, es verdad. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho, Ignacio? ¿Qué te ha dicho? Eso es. Buenas, Yotaru. Aníbal Espinosa, buenas. ¡Otaru! Mister U, claro. Ricardo Masis. ¡Nani! ¡Taru! ¡Yotaru! Ya no puedo yo ahí gritar mucho, que estoy ahí. ¿Sí? Estoy señor mayor ahí. Sí, sí. ¿Sí? Mira, mira. Ah, sí. Joli, pues confirmamos que estás viejuno. Confirme. Estoy enfermuno. O sea, si. Buena, Jenny. Si... Buena, Jonathan. Si fuese una cebra y estuviese en una manada, los leones vendrían a por mí, tío. Eres el labón débil, ¿no? Oye, sí. ¿Eso significa que eres el Dumi hoy o qué? Bueno, eso ya lo veremos. Sí. Bueno, igual los virus toman control de mí y juegan mucho mejor que vosotros, ¿eh? Sí, eso es verdad. Yo cuidado, ¿eh? Más jugar tácticos. ¿Tactical Jesus? Sí, igual he pasado de lejos, ¿no? Hostia, ¿te das cuenta que estamos en Semana Santa, Jesús? Sí. ¿Por qué lo dices? ¿Y te das cuenta que en inglés es la Holy Week? ¡Ah! O sea, hoy me quieres crucifixar, ¿no? Eso. ¡Go! Vamos. Es mi semana. ¿En serio vamos a Saverny? Hombre, sí, vaya. ¿Tácticos? Es too much tactical, ¿no? ¿Por qué dices eso, Kenny? Saverny es lo más táctico que hay en todo... ¡Buena, Sector! Joder. Mucho más que la chumasera. dice Ignacio. Dice mi, lo hemos preguntado, ¿no? De la novia, ¿no? Dice que mientras que no me haga mal, todo bien, jaja. Hostia, pues. Igual. Igual te, dentro o sea, de unos años te pierde. Escucha más a menudo a tu novia, ¿eh? Sí. Desde aquí te diríamos hazle caso. Ojo, dos parties en Saverny. ¿Tres? Claro, tío, si esto es de pros. Tres parties. Bueno, hemos muerto, ¿vale? ¿Llegáis a bar o no? Al bar. El del bar. No, yo llego a la farm a la izquierda. Pues vale. Pecho verde. ¿Has muerto? Tenéis toda la zona norte, toda la zona sur está cogida. Y tienes uno detrás, vale, Jesús. Lo veo. A la derecha. Yo al del bar no llego, pero a la casita al lado sí. Se te ha metido un tío en el del bar, ¿eh? Sí, no he entrado. He entrado a la de al lado. Pues, hablando del bar, ¿sabéis cómo los elfos ponen nombre a sus hijos? No, no vayas por ahí, Garby, no vayas por ahí. No, es buenísimo, en serio. Es cierto, como que hay sol. Déjalo salir. No. Entra en la cocina, ¿vale? Y cogen el primer bote de condimento que encuentran y le cambian la sílaba tónica. Ejemplo, pimentón. Pues le ponen pimentón. Hostia. Vaya. O sea... Orégano. Oréganon. Joder, el caso es que tiene su... O sea, que me estás diciendo que si se hacen una paella puede hacerla azafrán. Podría. Azafrán, de hecho, sería un nombre con legado. Azafrán Baldrich. Azafrán Baldrich. ¿Tío? Hijo de Akagar. Heredero al trono de mierda. Compañero sentimental de Pimento. Bueno, pues tengo una ballesta, ¿eh? Full loot. Pues ya va ballesta. Oye, de verdad, ¿vamos a mantener este nivel o cómo va? Bueno, por lo menos que nos veamos, ¿vale? No hace falta que nos juntemos, pero que nos veamos. Ah, vale, eso sí. ¿Vale? Sí. Yo no me muevo a esta casa, ¿eh? Hostia, no sé. Tengo el volumen muy bajo.
Voy a cruzar. Tengo que cruzar hacia vosotros, ¿eh? ¿Me cubrís? Mueres, has muerto. No tengo ni idea. Venga, caja de China acaba de matar a tres de mucha. Así, ta, 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 ta. Porque es poderoso, es la fuerza. Caja de China. Silencio. ¡Oh! Joder. Carby, buena. ¡Qué frescor! Abrígate, tío. Concisa. Te refríes, sí. Tío, por favor, una mira. Tengo miedo. Estaban por este 125, 130 por ahí. Los tiros, y este iba para allá. Ha rematado al maldacío ese. Yo lo he rematado, sí, cayó en mi boca. Vale. ¿Te cayó en la boca? Vaya. Sí, vaya. Me cago en la boca. Pero eso no lo cuentes a tus colegas. Sí. Los veo. Te lo tragaste, digo. ¿Podéis venir hacia mí? Por la derecha podéis venir. Está libre toda la derecha, ¿eh? Toda la parte de la derecha. Vale. Vale, hay un buggy, por lo que veo también. ¿Hay un buggy, buggy, buggy? ¡Oh! ¿Un buggy, buggy, buggy? Hay un buggy, buggy, buggy. Estoy cruzando, ¿eh, Tatos? Sí, hombre. Estoy mirando, pero no veo la faena. Vaulting, vaulting, vaulting. No. ¿Qué ha hecho vaulting? Sí. Yo. He sido yo el que ha dicho que iba a hacer vaulting. ¡Ajá! ¡Qué táctico! M24. Venga, hasta luego. N200. WM. Pero va a ir paneta por él, ¿vale? No estoy súper táctico, vigilando donde han venido los tiros. Ya vienen los Reyes Magos. Y me trae mi car. Joder. ¿Es así la canción? ¿Queréis una mira corta y un palo o lo tiro? Viene, carretera, a mi derecha, señores. Mira, no, se va, se va, se va. Sí, le veo. Buah, desde aquí ni disparo. Está Carby haciendo palomitas. No le he dado ni una. Está en la granja, en el muro a la derecha. No le puedo dar, señores. Espérate, me estoy acercando. Está en la caseta de madera aquella. Buah, pues... Acabamos de empezar, Rodrigo. Con las armas que tenemos... Yo voy full, ¿eh? Yo voy fullet. Pues yo no. La vida. La vida misma. La vida es así. Pero ya sabes cómo te llamo Trigo por no llamarte Rodrigo. El destino es así de cruel, tío. Voy full, tío, y ahora parece... está en la caseta 150 el pavo. ¿Asomando? ¡Oh! ¿Y ese car? Yo. Nandesca. Vamos. Voy a baitear. Listo, consciente. Baiteo. ¡Vale! Tío, ¿es verdad? Te me has cruzado justo. Está detrás de los barriles. No me quedan balas. Vale. De ruseo. Está detrás de los barriles, detrás del barril rojo. Fuego de carbitura. Con la UCI, loco. Buena. Muerte directa, ¿eh? Pues he fallado lo más grande, sí, tío. Eso que le he puesto el puntero encima, ¿eh? Bueno, pues ya está. ¡Hola, chaval! ¡Eh! Con un car desde cuenquísima. Sí. ¿Estás cubierto? Sí. Vale. ¿O no? Voy, Carby. Creo que me están dando desde 235. Sí, desde 235. De 235 le veo. Y otro en la colina al fondo, en 260. Estoy a salvo aquí, ¿eh? Te tiro un humo. Bueno, si es el que le quiero, tío, salud. Lleva una. Está ya asomado. ¿Y eso? Pues por acojonarle. Yo qué sé. Yo qué sé, Jesús. Ya que sé, cabeza. Hombre.
De atrás, tío, me da pánico, tío. ¿Y tenéis balas verdes o no? No tengo nada. Tengo 30 y 30. ¡Oh! Así. ¿Vale? Un momento, porque ahora le hemos liado un poco. Yo te doy balas verdes, toma. ¿Queréis otro humo o qué? ¿Para salir de ahí? No. Vale, sigo teniendo... Vale, pues visto lo visto, ¿no había un buggy por ahí? Ni idea, tío. Son dos. Sí, pues sí. Yo diría, a ver, están muy lejos como para que nos puedan tumbar desde ahí. Sí, o sea que yo diría de pirarnos dirección sur-sureste y buscar un coche. De hecho, me piro ya. Porque desde aquí nada más que vamos a gastar balas y no vamos a hacer nada. Está ocurriendo a este. Trae el buggy. Mira, si es que no lleva una. Coña, tío. Con que te muevas un poco. Bueno. Tío, Oli, tampoco era necesario corriendo por el medio del campo, tío. ¿Cómo que no? Estoy baiteando. Y me siguen disparando, ¿ves? Y no me han dado ninguna todavía. Son conos como de solo. Por eso digo, vamos a buscar un coche y... Tose. Vale, ¿no había un buggy por aquí, tío? ¿O lo he soñado ya? Me ha tirado, me ha roto el casco. Ah, detrás de la casa, de la izquierda, ahí. Ahí. Te cubro. Tactical. Pero bueno. ¿He cubierto? Me has metido una mocha que es fresquísima. Carby, dame tu casco. No, gracias. ¿Quieres mira corta? Sí, pues, hay que irse ya, ¿eh? Sí. Bueno, estamos dentrísimos, en fin, tampoco... Pero no vamos a alargar esto más porque no estamos haciendo nada. Pues buscaré el puto... Aquí hay un escarele. ¿Quieres un escar, Jesús? Tengo. Quiero un casco. Vale, tengo un coche. ¿Me casco ahí, tío? Hostia, ¿qué es esto? Un corsé. ¿Dónde está el coche? Lejos, lo estoy cogiendo ahora. ¿Suena coche? ¿Eres tú? Sí, no, son estos, ¿eh? Sí, van hacia vosotros. Vienen a por mí, de hecho. Me siguen disparándome. Preparaos, ¿eh? Os los llevo. Veo por la derecha. Se han parado, ¿eh? La farm. Están aquí, ¿eh? Los veo. Uno al suelo. ¡Oh! Joder, me lo han dado, ¿eh? ¿Cómo me rusé? Me muero. ¿Tumbado? Me muero. Gracias por venir rápido, ¿eh? Muy bien. Joder. Vaya noche, nada. ¿Muertos voy, Jesús? Nah, no llega. No llego. Ah, Holy, sí. Esto es lo que pasa por no hacer caso a Holly, tío. Pues no quería decirlo, pero... Sí, pero me has matado a mí, desobedeciendo tú tu propia orden. ¿Yo? O sea, ¿quién cojones ha ido a por el coche mientras os habéis tirado 5 minutos disparándoos con esos mongolos? Ah, venga, sí, échame la culpa. Bueno, tengo un car y una por cuatro y droga, ¿eh? Ay. Venga, pues ya está, tío. Todo guapo, guillo. Muy bien, tío.
Bueno, Gustavo, bueno, así chateo yo un rato. ¿Y un chale con condiciones, tío? Te he hecho mierda. Joder, ¿tienes que analgésicos? El nota me ha metido una mocha mágica. Tengo un kit que voy a usar. Vale, no he metido analgésicos. ¿No estaba muerto Jesús? ¿Cómo? Dime. ¿Tenías analgésicos? Creo que no. Coca-Cola, a lo mejor. ¿Qué te has metido dentro de la casa? Hey. No, ya te veo. Joder, que estos datos nos la libran al final. Cago en la hostia. Venga, vamos a lo loco. Así. Había un cara ahí atrás, ¿eh? Da igual. ¿Pues chinguipolis? Por ejemplo. No, vamos a hacer policía de Yasnaya, yo creo. Yo creo. ¿Hola? Bien. ¿Yasnaya? Bueno, pues no. ¡Joder! Tengo una idea. Verás. ¿Estás seguro? No, no estoy seguro. Hola, tío, pero aléjate, Tato. ¡Tachán! Qué poco humo echa. Seguramente os den dos balas y no explote. Yo, Oli, saluda efusivamente a Cacarbal, de hecho, por favor. Acaba de llegar. Espera, tengo que coger fuerzas, No te paro. Ando todo bien, Jesús. Yo, Oli. No, estoy enfermito, Jesús. Yo. Suficiente tengo con conducir, con cargar detrás. A cagar, tío. Hoy Holly está enfermito y no se siente bien. ¡Holly! ¡Holly! ¡Oh! ¿Vamos a palmar, Holly? ¡Oh! ¡Oh! Vale, eso no me lo esperaba. Buenas noches, a cagar, Baldrige. A cagar, Baldrige. No me gusta ese silbido. No sé qué parar porque tenía que el coche. Pues casi te revienta, Mr. U. ¿Crees que viene, sería una buena contramaestre, Laura? Buena. ¡Ah! ¡Carby! ¡What the fuck! Hostia, te he dado, Poli. Joder. Qué bien, ¿eh? Casi lo aparco, tío. ¡Qué hostia me he dado, chaval! Bueno. Tío, vaya par de retrasa. Uno se atropella, el otro se... Sí. Conducción segura. Por Carby. Voy a tomar unas aspirinas porque... Bueno. Hombre, ha llegado el gran Defcon. Ay, Defcon. ¿Te unes? Hay hueco. Pero estáis jugando. Estamos en directo. No. Sí. ¿Cómo? No, sí, no. Estamos sí. Pug en directo. Hay que irse allá, Carby. Hay que irse allá. Estáis jugando, ¿no? Sí, claro. Pero no me puedo unir.
Bueno, yo estoy muerto. Hostia, chaval. Juegas, ¿no? Ahora, ¿no? Después de esta, ¿no? Pues depende de lo que tardes, porque si no voy a ir a cenar y esto, ¿sabes? ¡Oh! Están a punto de matarles. Ah, bueno, muere, chico. Vamos. Bueno, vale, una, o vete a cenar, porque se ve que Carby. Oye, pero no me desordenes, por favor. No, yo. No, hombre. No, ha sonado así, ha sonado. Pues no he ido por ahí. Ha sonado. No, tú te calles. Te calles, he dicho. Fuera aquí. No, hombre. No. Tampoco puede venir aquí, joder, a malmeter, porque yo estoy hablando aquí con mi amigo Descon, ¿eh? No. Si no estoy malmetiendo, malmeter. Y el que más me jode es Carby, que está calladito ahí como una puta. ¿Vale? Eso sí, es verdad. Carby de algo, hostia. ¡Odor! Ya está, tío. Descon, vete. Hazme favor, vete, porque esto. Sí, tío. No quiero que sufra. No, yo por ti. Dímelo bien claro. Oye, mira, fuera. No. Venga, a partir de ahora somos como Schwarzenegger. Tío. Y Apolo Creek en Predator. Mi chat te aclama, Defcon. ¿Sí? Sí. Llegó el ventas, llegó la aspiradora. Aspiradoras Rowenta. Rowenta. Sí, tío. Joder. Rowenta, que lo mismo aspira que te hace una venta. Joder. Crate, a la izquierda. AVP. ¿Eres Crate? Es broma. Es broma. A mí no me ha parecido, ¿eh? No, es broma. ¿Seguro que quieres Crate, Carby? Derecha, los he visto. Gira, derecha. Si estás Descon, el IGL es Descon. Es el experto. Hasta luego. Uf. El GL. ¿Eh? Sí. Sí, juegas tú, sí. Uf. Yo solo soy un secundón, tío. Unos 40. ¿Tu lado? Pegamos a la casa. Antes de cenar, venga, vale. Sí. Vale, se están pegando en la casa, pero están muy lejos, ¿eh? Fuera. Están en la parte de... No, coño, le da uno. Sí, la verdad. Aquí. Preguntan por ahí que si nos hemos dado cuenta de que Holly sigue vivo. Es sorprendente, ¿verdad? Sí. Hay uno tumbado en la entrada. Hay dos más que van a reanimarles. Aguanta. Hay un tío con silenciador disparando muy cerca. Ah, le veo, abajo. Dale de la entrada, tío, que está agachado como un tato. ¿Está escuchando el server? Sí, pero he tenido una kill, fíjate. A ver, ya te puedes salir. ¿Qué, Holly? Está matando a Holly, muy bien. ¿Está concentrado? Se le ha quitado a Carby, que hijo puta, tío. Qué sucio, ¿eh? Hola, sin coche. Sin coche y sin cerveza. Jesús pierde la cabeza. Bueno, Carby, ¿y ahora qué? Esperamos. We wait for it, son. Because war has changed. Entonces me acabas de poner la piel de pollete. Snake. Tío, ¿qué pasa, tío? ¿Que es la final de la SL esto o qué? Sí, pues mira, voy a bajar a por el que he matado. Tú no tienes que. Cúbreme. A ver, se le ve en la esquina de la izquierda. ¿Le ves? La esquina de la izquierda de la casa. Holly. ¿Le ves? Ahí, asomando. Hostia, tú, ¿eh? Has hecho el mismo baile de la tortilla de Percebes, tío. No me lo puedo creer. Holly. ¿Desde dónde me sigue disparando aquel? Ah, no, vale. Te tienes que tumbar de tu ¡vale! Está, Holly, que no ¡me rindo! ¡Me rindo, por favor! Tío, yo solo estoy resfriado, solo quiero descansar. Está disparando desde la casa, ¿no? Desde la ventana, me parece. Ni idea, no lo veo. Mira cómo muere Carby. Te están dando res, Carby, tío. No. Ya va tarde, ¿eh? Dime, Carly. Bueno, yo sigo masticando vendas mientras. ¿Ahí lo has visto? Lo veo, sí. ¿No tiene más pepos? Sí, Gerardo. Si esperas a que me suba toda la vida a Carby, si va a decir a vendas, voy. Tengo kits ahora, vamos a contar. Movimiento, fatiga.
Coli está vivo. Míralo, en la ventana, le veo. Ventana en la derecha. Yo estoy en otro lado. Carri, joder. Vale, escucha, tengo un plan. Voy a correr hacia los árboles y me voy a convertir en uno. Viene un coche. Ah, lejos, lejos. Sin miedo, Holly, lejos. Voy. Carvi te está... ¡Subo! Apoyando. Grita, grita por el chat de voz. ¡Subo! Cante una canción. Eran uno, dos y tres. Carvi, Jesus y el Defcon. Uno detrás. Carvi... Holly, ¿sí? De frente tienes uno. Lo he visto. Jodido. Y yo cantando los putos mosquetatos. El caso es que yo creo que tengo uno aquí arriba. ¿Cómo que ahí tú? Está. 230. Sí, sí, tienes uno en. No, pero en él la dice casa en la casa con los salmón. Ese te va a mochear, ¿eh? Lo he visto, Carvi. Tira una flash en la ventana y entra. Lo he visto, está a la derecha arriba. Sí. Te ha visto él. Corro para allá. Buena. ¿Otro? ¿Le va a dar res? ¡Ah! ¡Oh! Me zumba el otro. ¡Uf! ¡Uf! Métete, tío, si no... ¡Oh! ¡Oh! ¡A la piedra, Jolio! ¡A la piedra, a la piedra! Buena. ¡Joder! Buena. Vale, sí, están pegados. En la casa hay dos arriba, ¿eh? Se os están ayudando. Tenemos dos stats. Una flash. Os paso más y os revienta los dos, ¿eh? Una flash y entra. Voy. Flash tactical. Flash. Entra, a Rush. Ah, espera, no. Hijo puta, no la tires y te quedes abajo la roca. Es que... Joder. Que viene gente. Hola, tío, ¿qué coño? Si no me hay explota. Buena, Holly. Holly, sube y rusea. Tío, pero qué partida de mierda. Todos muertos. Ah, no, ha rematado, ¿no? Hay otro más, Holly. ¡Qué poderoso, caballero, don dinero! ¡Qué susto me he llevado! Me cago en la puta. Vale. Loot rápido y nos vamos. Tío, de Carby dicen por ahí, tío, que le ha dado tiempo hasta tomarse el paracetamol del dolor de cabeza, tío. Era el de la flashback. No, yo no tomo paracetamol. Se ha cegado. Oye, no. Al que se le ha tirado. Escucha, ¿tienes botiquines? Hay un kit aquí fuera, pero vamos, ahora te echo, tengo dos. Los tíos que hemos tirado vienen, ¿eh? Están en 2-5-5, lo mío. Landau desde la derecha. Martín Landau. Vale, hay que irse ya, Carvey. Martín Landau, ¿eh? Sí, Martín Landau, corre. Espera, que me gusteo. Está arriba, ¿eh? Jolly. Es un tío detrás exactamente, ¿ahí? En tu espalda. ¿En mi espalda? Los pelos de la espalda como zarchilla. Corre, Carvey, que... Que nos plantan una zarshisha en la espalda, mi arma, my weapon. No vale, no peleo entonces. Hombre, puedes pelar, sí, si no. ¿Y ese es el silenciador? Ahí, en la casa roja. Pero está por fuera. No, está por dentro. Bueno, pues. Míralo, tío. Ahí detrás. Lo veo, enfrente. Sí. No, aparte, Holly. Me cargué, me curo. Aguanto un segundo. Me disparan de todos lados, eh. No. Ah, a la derecha, está más a la derecha. Está un poco más a la derecha, adelantado. Tira humo. No me acuerdas res. No, son... Está ahí a la derecha. Sí, le veo, pero es que hay otro. ¿Qué humo? No me puedes dar res. Humo. Malo soy. Tío, ha puesto ahí un mensaje de que Carvi, has matado a un tío con derrame de retina, con una flashban. Desprendimiento de retina. Eso está bien hecho. ¿Invite a Descon? Muerte por dioptrías. Voy. Voy entrando. ¿Invite? Voy a dar un retweet, pero invite. Me piro, chicos. Buenas noches. Va. Un abrazo. Hola, porque estoy dos veces, tío. Venga, si una vez que vaya. Oye, una pregunta. Jesús, dime. ¿Has dicho podías dar un retweet ahí metiendo publicidad subliminal mientras decías invite a la vez? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿No? Me ha parecido. Tío, Carvi, gracias por serte del equipo.
Es verdad, bien, gracias. No sé, me había parecido. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? No, porque si no te hubiera dicho, oye, Descon, ¿te importa darle un retweet, por favor? Pero no, no tengo por qué decirte eso. Vale, vale. Buena milla morada. Bueno, oye, no me sale esto. Ya está, ya hay retweet. Estoy dentro, acabo de entrar ahora. Venga, te invito. Oli, salte del grupo. Que ya estoy fuera, Jesusito. Tío, ¿por qué no me lo dices, tío? Tío, ¿y por qué no me invitas? Te estoy invitando, tío. Venga, una, que me voy a cenar rápido. Me estoy inventando. Joder, Oli. Te estás inventando, que Joli. No es lo mismo que invitando, ¿eh? Oli, por favor, acepta ya. Yo, Joli, ya, tío, venga. No, pero... Venga, darle a ready, por favor. 10 minutos para darle a ready. Si no te veo. Vamos a jugar con un guiri, lo llevamos a la muerte, tío. ¿Qué os parece? ¿Con quién? ¿En serio no me veis? Un cuarto, tío. Ah, venga, vale, me parece. Te aislas, ¿eh? Yo no. Sí, me parece una buena idea. Venga. Le llevamos como mochila con patas y cuando queramos lotearle, pues le decimos, sí, Rusia. Jaja, así. Ajá. Sí. Lo veo. Oye, me estoy mirando como un señor mayor, ¿eh? Corre. Hasta luego. Tomara, no va bien esto, ¿eh? Ahí laje. Poker JJ. Bueno, el Junior. Poker Junior, tío. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Buenas noches. No habla. ¿Quién no habla? ¿Tiene vergüenza o qué? Ah, yo es que tengo el crash. No, el póker. Qué pena, tío. Mañana, esta noche voy a reinstalar el pug, tío. Pero has cambiado lo de la CFG que te dije, tío. Sí, tío. Y la CFG no. ¿Y encontraste el comando que decía del voz IP? No. Pero claro, si no lo encuentras, ¿cómo te va a ir? Tío, pero ayúdame, Defcon. Es que no me ayudas, tío. ¿Pero qué te voy a ayudar? Ayúdame, Defcon. Eres un administrador de sistemas informáticos, tío. Que llevas. Pero para estas cosas mando al microinformático, tío. Yo no me meto en esta mierda. Ah, tío. Además, ponía algo de voz IP y era ponerlo en true o no sé qué. ¡Ayúdame! Tío, pero es que sin embargo... ¿Qué? Sin embargo, el Sea of Thieves sí que ¿Qué? Me va, tío, el micro. Pero, ¿qué es diferente? ¿Es un comando de la CFG del pub? ¡Ayúdame, de cómo, por favor! Un comando de la CFG, eso, que es un tipo de... ¿Y esa marca, tío? ¿Simna? Y esa marca ahí que la pone el póker, tío. Casas de mierda, sí, tío. Venga, Hacienda, venga, nos vemos, no, Desco. No, escucha, no. ¿Dónde no, va? No, ¿no queréis Hacienda? ¿Dónde vamos? Está muy lejos, ahí. Tío. Está lejos, sí, vale, puta madre, tío. Pero bueno, el pozo arriba. ¿Poce? El caso es no darme ni una puta victoria, ¿eh? Es que Milla no me ayudan, ¿eh? Come on, póker. Se nos va, tío. Se nos va la bolsa de luz. Va muy fresco el sol a San Martín, ¿eh? Hasta luego, póker. A ver si va a ser Shroud, tío. Uh-huh. Sí, seguramente, sí. Con su alter. Seguramente será. Dime gente aquí donde vamos su nosotros. Su alter de pug. ¿Entablamos combate? ¿Compañeros? ¿Con quién? Bueno, pues con los Tatos, que vienen. I don't ¿sí? have any movimiento weapon. Y surge al... ¿Really? Of course, my lord. Sí, Humping, venga, muy bien. My Loller. Vale, están muertos, tengo un car. Uf, tengo una flash, tío. Ah, desprendimiento de retina en 3. Es que es lo que tiene jugar con el mando, tío. Que hace esas cosas luego el Carby. ¿El qué? Desprendimientos de retina. El tiro una flash y me quedo escondido detrás de una piedra. Hombre. Eso es de primero de flash, ¿eh? Qué rápido lo has dicho. Flash. ¡Qué buena, eh! ¡Oh! Es hábil hoy, Jesús. ¿Qué te pasa? ¿Has tomado la medicina? Sí. Me he metido por el culo, como siempre. No, tío. Sí. Tengo una pistola. Bien. Aquí hay una VSS. La quiero. ¿Puedo? Por favor, ¿me la traes? Tuya. Sí, te la llevo. Aquí también tienes un casco 2, ¿vale? Yo me quedo con el 3. Tengo uno del 3. Perfecto. ¡Hola, Holly! Holly, te has dejado una ballesta ahí full. Sí. Holly va a ser el Legolas del equipo. ¿Descon que están arriba? No, yo paso de ballestas. Es una basura. ¿Descon? ¿Cómo? Hombre, Descon. Sí. ¿Descon, dónde están? Expertos, Es que no lo sé. Yo los vi arriba caer. Ahí están, han disparado, ¿no? ¿Vaulting? ¡Ah! No, tío, no, hijos de puta. En mi defensa quiero decir que lo dije, tío.
Joder, me estaba rascando un pie, tío, te lo juro. ¿En serio? Sí, tío. Joder. ¿Vais a venir alguno o voy a tener que ponerme aquí? ¿En el suelo? Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. No lo intentes, hazlo ya, cabrón, que no te da tiempo. Estoy corriendo a Rush. ¿Estás dentro de la casa o fuera? Dentro. Venga, dale, rey. Yo estoy atrapado. ¡Joder! ¡Uf! ¡Han caído aquí! ¡No me lo has dicho, hijo puta! ¿Caído uno dónde? ¡Que se muere, tío! ¡No, tío! ¡Joder, por favor! ¡Qué venta me has hecho, tío! ¡Joder! Teníamos uno ahí donde estás tú, Jesús. Hay tres arriba. Y tu kit. Hostia, que callado te lo tenías esto, ¿no, Joli? Tío, Joli, el silencio lo tenías que haber dicho, ¿eh? Joder, si no sabía que había ahí nadie. He pillado el kit, o sea, te he tirado el kit ahí, ya, ¿eh? Ya, lo he visto. Estoy haciendo el tato. Estoy curando con analgésicos, tío. El nuevo meta del juego. ¿Tienes una mira? No, y me hace falta. Y voy con el car sin mira y he metido una mochila. Y un pechote. Tía, están arriba del todo. Sí. Claro, y me llevo yo peleando un rato. Dos. ¿Cómo dos? Rocks. Pues dos es el número que va después del uno y el que va antes del tres. ¡Qué buena! ¡Jeje! ¿Y eso? ¿Bloqueado? ¿Por dónde me han dado? ¿Rocket? En las rocas. Y el compi tendrá que subir. Estaba en las rocas. Está yendo el compi. No le veo. Sí. Pues... Rush. Soy un miserias con el ascar y con el hierro, ¿eh? Nos ven entero. Vale, le veo. ¿Lo has visto? Sí, voy. ¿Son tres? Sí, son tres. Eran tres. ¿Uno cayó? No tengo pepos. No, el de abajo y tres más. Tengo una flash, tío. ¿Los flasheo? Venga, desprendimiento de retina en tres, dos... Espera, ¿vamos? Los flasheo, ¿eh? No les veo, ¿eh? Vale, tengo la posición ganada. Vale, dentro de bomberos, no. ¿Dentro? Sí. ¿Seguro? Sí, le he escuchado. Y le he visto. A la izquierda, ¿eh? A la izquierda. Vale. No. Por la espalda. Remata. Muy bien. Ya, se acabó. Se acabó. No me lo esperaba ya tan aquí. O sea, he entrado mirando al otro lado y me ha pillado la espalda. Bueno. Vale, voy a ir a cenar, luego más. Venga. Holy Duos, aquí te espero, ¿eh, Dev? Pues mira, ¿vas a estar luego? Sí. Pues sí, venga. Que no vengo. Venga, ahora. Me hubiese salido la party, pero pone server a Artubusi, así que... Venga. Hasta luego. Holy. Sí. Te invito. Joder, estás bien, tío. Te veo afectado, tío. Vale, pues... Te he resfriado. Ya. No quiero decir nada, pero Defcon hoy le hizo una venta a Carranco. Bueno, y la que le acaba de hacer a Holly, ¿no? O de eso no se va a hablar hoy. Oye, Holly, tú sabes de una cosa que pasó ayer y no se habló, ¿no? ¿Pasó? Como empieza por 5. Ah, y acaba en cero, ¿no? Uh-huh. Ya veo por dónde vas. Pues no sé. No sé, yo creo que deberíamos mantener un perfil bajo. ¿Sí o no? No sé. Igual sí. A ver qué pasa por aquí. Ah, buen hombre, claro. Buenas noches, Milla. Por supuesto. Y bueno, voy a decirle un hola también a Rodrigo, que pone corazoncitos. Oye, mucha gente hoy, tío, Joli. Yo sé que tú estás malo, tío, pero ha venido Sacre, ha venido Milla Morada, que ya la saluda, en fin. Y ha venido Jotaro. ¡Jotaro! ¡Jotaro! Si el problema es que no puedo respirar. ¿No? Es como si tuviese gravilla en la nariz. Gravilla. Gravilla. Piedritas. Ah, sí, mira, que hemos dado como una entradiña, pero no lo hemos dicho. Que lo voy a decir yo, ¿vale? Que tú estás malito, ¿vale? Sí, venga, dilo tú. Venga, que estamos muy contentos porque ayer, como nos pusimos con el CEO. Espera, Jesús, espera. Un segundo. Venga. Un momento. No, Joli, no pongas el sample. Ya está. ¿Ya puedo?
Está. Tírate en Hacienda. 3, 2, 1. Tírate. Go. Voy. ¿Ya puedo seguir o...? Sí, ahora sí. Bueno, chicos, que nada, que es una tontería, ¿no? Pero que ayer que no lo dijimos, tío. Pasó ayer, pero no lo dijimos ayer. Que estamos muy contentos, ¿verdad, Joli? ¿Estamos contentos o no estamos contentos? Sí. Vaya, qué sí. emoción. Estamos muy contentos porque ayer llegamos a 500 subs. Vómito Gaming. Joder, es patético. Sí. Sí, joder. Eres patético, sí. Bueno, eso, ¿vale? Vamos que... a ver. Jesús, es el único aplauso que vas a escuchar. ¿No sabes? Jesús, quiero que sepas que cuando empecé en esto contigo, creía que íbamos a llegar a 2 suscriptores, que íbamos a ser tú y yo con nuestras diferentes cuentas. Sí, yo también. Y ahora estamos aquí en 500, y quiere decir que eres un tío de madre. Por que... favor, ya, tienes que parar eso. Tienes que parar. Joder. Pues si te ha gustado, hombre, no. Tío, déjate llevar. Hay gente cayendo ya en Hacienda, Mira ese. Cómo llega y cómo nos va a matar, Mira cómo cae y nos va a matar todo. No. Hostia, mira qué cantidad de tíos ahí dando vueltas alrededor de Hacienda. Hola, tío, ¿dónde? Ah, no, son buitres. Coño, pues que esta no es, mira... tío. Algún día te voy a explicar lo que es un pomo y para lo que sirve. Yo voy haciendo el tirón, Venga. Me he metido en esa casa pensando dar... que la haciendas, Te voy a dar topping. La ventana está asomado ya, nos está esperando, hijo puta. Me lo pipeo, Como asome me lo pipeo. Le oigo. Cuidado, piscina. Te avillaré. Vale, escopeta más grande. Piscina. Piscina, Guillo. Me tiro a la piscina, loco. Con babucha. ¿La has visto? Escucha, babucha. No. Joder, no tengo casco, tío. Yo tengo un gorrito de lana. Oh, están, ellos están rateados, tío. Qué asco me dan. Totalmente. Al otro lado, he visto uno. Vale, pues no le dispare, Míralo. No le dispare. Joder, Joli. Sí, qué coño, al suelo, ya está. Qué buena, hay otro más, Hay otro más. Pues vamos. Míralo. Vaya mocha me ha dado, tú. Jodidísimo, Qué palda, tío. Cabrón, no tengo arma, tío. ¿Cómo te pones a disparar, Tato? ¿Cómo que no tienes? ¿Y que has disparado? Sí, al final, cuando te has matado. Yo, Jesús, he disparado y le he tirado. ¡Te odio! No, te odio, Joli. Te quiero, tío. Que ya hicimos 500 subs. Una pipeada fresquísima. Sí, soy un Tato, Gerardo. Lo sé, me he puesto nervioso. No tenía nada. A ver qué han dicho por aquí. Laura nos carriló las suscripciones, ¿verdad? Uh-huh. 503, sí, hoy éramos 503, esta mañana, por lo menos, ahora no sé. Ayer éramos 500. A ver, Doctor Muerte, por favor, ¡Yotaro! No me digas eso, hombre. ¡Yotaro! Cada vez que alguien me llama Doctor Muerte, Defcon ríe. ¡Ja, ja, ja! Sí. ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué me ha dado aquí? ¿Eh? Una alerta y no sé cuál es, tío. ¿Qué dices? Ha sonado una alerta y no la he visto, tío. Y quiero ver qué es. Mira, otra alerta, tío. ¿Qué pasa aquí hoy? Está alerta, ¿no? ¿Estás alerta o no estás alerta? Suenan aquí alertas y no sé qué son. Bueno. Ah, vale. Que tenemos de suscripciones ya, tío. Se nos ha suscrito Jasiel, Yotaru y Trampero, tío. Hostias. En un momentito. ¿Teléfono? Militar. Militar. Hostia, por aquí estaba Stenon, ¿no? Que le he visto, ¿no? Sí, aquí está. 505 tatos, joder. Joder.
¿Cuántos hijos te han salido, Jesús? Capicúas, tío. Tantos capicúas. Lo que pasa es que ahora ya hasta mil y uno no podemos parar, claro. Jordi, buena, ¿qué pasa? Hombre, eso no puede parar. Tío, tú sabes, Joli, que a los 1000 subs hay una tradición entre, ¿sabes? En la gente que hace streaming y eso. Que es hacer hacer como una especie de entrevista, ¿sabes, tío? La gente te hace preguntas y las respondes. Como, por ejemplo, te pueden preguntar, ¿cuánto te mide el pene? Y tú dices, no lo sé, porque como me lo meto por el culo, nunca me lo llego a medir. O sea, cosas así. Ah, vale. Esto te lo estás inventando, supongo, claro. No. ¿No? No, no, no. ¿No? Hace mucha gente, bueno, que lo diga el chat, vamos, que no... Yo lo he visto por ahí, que yo no lo sé. Pero, mira, bueno, responder cosas, eso ya lo hacemos. Sí, no, pero rollo un vídeo, ¿sabes? Un de entrevista, ¿no? No, ya, bro, ya. ¿Enseñando la cara y todo? No, hombre, no. Tío, jolí. No. Sí. Sí, mira. Luego... A los 1000 subs habrá preguntas y respuestas, las habrá. Sí, no, confirmamos. ¿Ah, sí? Sí, confirmamos, claro. Es una tradición, bueno, que hay que cumplir, tío. Que, tío, bueno, no podemos ser los... Ay, jolí, que... ¿Y por qué no, Jesús? ¿Y por qué no? Tío, es que se me quitan las ganas, jolí, tío. Es que no podemos ser los... No. ¿Cómo se dice? Los patitos feos. Tío, los patitos feos o... La oveja negra. No, yo iba más por los apáticos, ¿no, tío? Que yo, buen rollo, ¿no? La gente... Los bajona. Los bajona, efectivamente, tío. Yo no llego... Voy a subir a hierro, ¿vale? O sea, pero Carranco lo ha hecho eso. Pero Carranco es un parguela, tío. A mí me da igual lo que haga Carranco, tío. Nosotros hacemos el bien, tío, y él hace el mal, tío. ¿Te das cuenta, tío? Hostia. Joder, sí. Es que joder, tío, que tampoco me compares con esa mierda de persona, ¿eh? No, Jesús. Hombre, porque yo me ofendo, Jesús, tío. Yo soy una persona muy sensible, tío, que me compares con gente, Jesús, de esa calaña. Mírame. Un folla vieja. Un chupatetas, tío. A mí no, tío. Mírame, Jesús. Mírame. No, tío, mi más sentido amor hacia Carranco. Tío. Amor. Cochazo, nos lo llevan, ¿eh? Nos disparan. A ti, ¿no? No, se disparan entre ellos, pero podría ser yo el siguiente. De hecho, tiene pinta que voy a ser yo el siguiente. ¿Dónde estás? ¿Estás en la oficina? ¿En colegio? ¡Oh! ¡Fuck it! Vale, flecha rota. Lleva una, lleva dos. ¡Oh! ¿En dónde? En el colegio. El tejado de colegio norte. Ah, pues bien. Pues sí, mira, tío. Dos tiros, dos mochas. O sea, dos pechotes. Dos tiros, dos mochas, joder. Es el Vasily Geal. ¿Ha muerto? Claro, tío, soy aimer. Me disparan, enfadado además, muy enfadado además. Por aquí cerca además. Muy enfadado, O sea, 150 tiros. Espérate, Holly, no tengo arma, no tengo posición. Vaya, tengo una. Es que, vale, acabo de encontrarme ese casi. Me voy a colegio, a oficina, ¿vale? Vale. ¿Puedes venirte para acá, tío, y no ir tan separados? Sí, espera, que estaba consiguiendo algún arma. Hazte los mini hangares y vete antena, ¿vale? Vale. Vale, ya tengo. ¿Viene una moto? Aquí, Scar, para ti. Tengo Scar, cógela tú si quieres. ¿Se ha parado alguien? Voy por él. No le veo, tío. Creo que ha subido a hierro. Tan. ¿Qué coño, tío? Me ha tumbado. ¿Lo he visto, tío? ¿Dónde coño está? Está bajando de hierro izquierda. Su colega está a 4. ¡Oh, fuck! ¡Hola! ¡Jolí, tío! Había un pavo aquí. Ah, tío, por favor, ¿por qué nunca me haces caso cuando te digo que te juntes? Jolí, no pasa nada. Soy todo amor. Si está todo amor. ¿No tenemos otra vez esta discusión? Hostia, se ha suscrito también Sacre, tío. Sacre Vázquez, tío. Ya decía yo que... Joder, qué buena onda, tío. Ay, jolí. Jolí, la gente viene, por favor. Viene a ver Pug, tío. Jolí, tío. ¿Ah, sí? No, tus tatadas, hombre. Bueno, a ver, realmente no lo han visto porque solo te han visto a ti rodillas. Ya está. No sé si sabes lo que quiero decir.
Te falta un... Sí, sí, es que lo iba. No sé si... Si entiendes lo que quiero decir. ¿Quieres parar ya el sample? Voy a ponerme el sample, tío. Pero, póntelo tú. No, póntelo tú. Póntelo tú. Voy a ponerme el sample, tío. ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo? Quiero un sample ahora mismo. Esto se llama... A ver, te lo digo. No, pero no lo quiero para el móvil, quiero para el PC, dato. Ah, pues entonces sácatelo del culo. Este se llama Instant Buttons. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Ah. Aquí. A ver. Hostia, hay muchos. Hostia, qué guapo, tío. Verás. Vale, ahora los meto en directo, tío. A ver, no veo nada, ¿vale? No sé dónde estamos. Se me ha quedado congelada la pantalla. No veo nada. Vale, ya veo. Venga, vale. Si se nos da bien. Go. Aunque casi caería en radio, mira lo que te digo. ¡Fuck off! ¿Cómo lo ves? ¡Qué pena que tú no los oigas, tío! ¡Qué pena! ¿Dónde quieres caer, tío? ¿En radio? ¿Radio? ¿Qué radio? Ahí. Venga, va. En antena, ¿no? O sea, en parabólica, ¿no? ¡Joder! Antena. Sí, bueno, o en radio. Venga, vale, vamos a dejarlo en radio. It's over 9000. Oh, qué bueno, ya tengo sample, tío. Acabo de poner It's over 9000, tío. ¿En serio, tío? Me caigo abajo, tío. ¿Quién coño ha abierto? ¡Jesús, que hay uno! Sí, sí. ¡Fuck! ¡Corre! ¡Sal de aquí! ¡Jesús, sal de aquí! Joder. Aquí lo haré. Uy, 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 le llego a meter ese raquetazo, tío. Y te prometo que vamos. Que joder. Ah. No, no, no. Nada. Lo que ha faltado, tío. ¿Ready? Ha faltado... Coli, por favor, no vuelvas a tener estas ideas, tío. De mentira, no sé qué. Por favor, tío. Tatita. Ojo que Descon acaba de subir vídeo en YouTube, Qué cabrón. Ah, pero un vídeo de. Vale. Es un directo resubido, creo. Ha llegado un aviso ahí. Ay. ¿Qué cojones? O sea, aquí hay una cantidad de mierda. ¿Qué? Joder, qué pedo, tío. Sí, se llama Party United. ¿Sí o qué? Te lo juro. Militar. Venga. A ver, un botón, a ver cómo suena. ¡Boom, headshot! Va, gilipollas. Este es bueno. Este sí es bueno. Un turn down for what, tío. Turn down for what?
Bueno, se tiran por lo menos 4 o 5 partes, ¿eh? Pues venga. Hagamos lo mejor, Pou. Hagamos lo que mejor sabemos hacer, Holly. Morir. Morir. Sí, eso podemos hacerlo. Me siento preparado para morir, el primero. Jesús, ¿te acuerdas de cuando éramos buenos jugando a esto? No. Ya, la verdad es que yo ya no tampoco, tío. Hace mucho tiempo. O sea, para decirte que estoy en mi punto más dulce de este juego, ¿sabes? Estás en tu sweet spot. Sí, sí. Ah, por favor, para allá. Venga, hombre. Vale. Estamos van todos a colegio. Joder, parece. Se me buguea esta mierda. Así, pártete. Mire, moto, coche. Sí, viene para acá además. Le voy a meter un susto. Yep. Ey, ¿qué pasa, Descon? Casco 2 aquí, Holly. Lo aplaudo. Nos matan rápido y entran, ¿no? Bueno, voy a acabar de lootear aquí. Mira, que está ahí Descon en el banquillo. Vamos a ir a jugarlo bien, ¿eh? Erdefcon. Erdefcon. Erdefcon que viene ahí con todos los huevos pelados. Uh-huh. Ahí con todo su polla. Todo su polla gorda y buena polla, ¿eh? ¿Quieres un arma? Tengo dos. ¿Quieres una mira? Tengo dos. Tengo. Bueno, pues si no la quieres. ¿No? ¿Quieres una mira? ¿Está? No, tengo miras. Bueno, ¿tienes una por cuatro? ¿Tienes una por cuatro? Tengo una por cuatro y una por ocho. ¿Te das una por cuatro? No lo sé. Y te doy un reto, venga. ¿Qué hay? Joder. Poderoso soy. Es el abrigo, es el abrigo del frescor, lo he notado. Tío, pues este tío no llevaba una mierda, ¿eh? Sí, pero se ha comido el rafagote del infierno, ¿eh, tío? ¿Me has quitado el casco que había ahí? No. Llevo un casco 2, ¿eh? ¿No lo he cogido entonces? No lo he cogido, vale. Coño. Joder, Jesús. Me lo quitan, tío, que hijo de puta. Pero vaya mocha, hijo. Al fondo del colegio medio, al norte, ¿vale? Vale, arriba todo, te veo. Al fondo, en el murito. Y otro detrás. Otro detrás, otro detrás. Sí, sí. Vale, le veo. Está madre mía. Pero está ahí al fondo. Chuparle. Bueno, pues ya está. Bueno, tío. ¿Y este frescor de pronto, tío? Me siento mal, tío. ¡Pollastre! Vaya. Vaya. ¿Y eso que fallaba? Este frescor, tío, de pronto anda salido, tío. Parece Zu con toda su polla, ¿eh? Bueno, Jesús, dinos, ¿de dónde viene este frescor? Pues yo creo que es de la hamburguesa que me acaba de poner. ¿Estás comiendo? ¿Pedazo de cerdo? Que estoy creciendo, tengo que comer. ¿Estás otra vez comiendo? Pasos. ¿Dónde?
Colegio Norte. No, no creo que eres tú, Tato. Hostia, se cierra súper en militar, ¿eh? Vale. Yo daría una loteada rápida. Controlito. Los tejados están hechos, ¿no? Vete con mina doble, anda. No, el Colegio Norte no está cerrado. ¡Hostia! ¡Vaya! No le veo, no le veo. Colegio Sur, las dos ventanas. ¡Oh! Tío, joder, por favor, ¿cómo me estropean la partida, tío? Fatality. Tío, vaya mocha me ha dado. The fuck. ¿Descon? Tenemos a tres personas a 50 metros. Joder, lo que la vida nos da, la vida nos quita, ¿eh? Voy entrando. ¿Queréis oír cómo me sueno, tío? ¿En primicia? ¿El qué? Los mocos, que me voy a sonar. Venga, Jesús. Sí, por favor. ¿La parte de atrás de la rodilla o qué? Sí. Mira, va por ti. Oh, sí. Ropa, ¿eh? ¿La has notado? ¿Mute? ¿Tú? ¿A mí? No. Mete, ¿no? Y lo de las skins, ¿no? ¿Qué skins? No está metida ya, estaba a punto de abrir una caja, tío. ¿Cómo? ¿Está ya? Mentira. No sé, pero. ¿Skins? No, no me puedes decir eso, ¿eh? Lo de skins para las armas, rollo counter. No, no me jodas. ¿Eso cuando lo han metido ¿en eso? ¿En qué cajas toca eso? Eso, pues en las cajas que van a meter. ¿Invite? Las Militia Crate. Joder, lo no, ya sabía. En unas nuevas que van por Key. En el test server está, eso es. No me aparece, tío. Pero yo digo aquí. ¿Invite? Ya. ¿Tres man o jugamos con Tatito? No, porque eres un Tato que no tiene lo del bocipe, así que tres mañana, man. Mañana tengo, ¿vale? Hostias, hostias. Es inviable, tío, así de. Casi no podemos llevar una bolsa de loot al lado, tío. ¿Cómo le hablamos? ¿Qué te pasa? Con un representante. A ver si Joli, ¿tú crees que Joli algún día le da la red? ¿O cómo? ¿Sabes qué pasa, Jesús? Dime. Es que me ha tocado aquí. Tío, Jesús, sácate la polla a la boca para hablar, por favor. No te lo he dicho. No es la polla, Defun. Sabes que siempre me ha hecho por el culo. Mira, tío, voy con unos pantalones salidas. Unos pantalones virantes durado. Estos subs, me cago en la leche. Va bien esto, ¿eh? Sí, tío. No tú. No, no tú. No lo digo, en serio, hombre. Hombre, sí. Oye, qué bien. Viene a ver. Oye, señores, 48 espectadores y 33 likes. Por favor, no, un like del sector. No, claro. Eso está un poco feo. Bueno, incluso feo. Hay gente que no le gusta incluso, ¿eh? Le da dislike. No, 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 que eso es imposible. No. Dos likes, señores. Un like. Un like. Oye, Dejón, estaba pensando una cosa, tío. Dime. ¿A que no has visto el vídeo del Kraken, tío? Lo he visto. Hostia, es verdad, ¿no? ¿O sí? Lo que no he visto, ¿cómo lo matáis? O sea, lo vi un poco ahí los tentáculos y tal, pero ¿qué pasa? ¿Luego le pegas tiros y muere o cómo? No, básicamente creo que no se le... No sé si se le puede matar. Sí, se le puede matar, pero nosotros no le matamos. Ah, pero lo puedes lotear, ¿eh? Eso luego suelta algo. No, no suelta nada. Sí, suelta. Lo he visto, lo he visto. No, no has visto un carajo. Bueno, perdón. Según tengo entendido... Va a soltar, pero todavía no suelta. Ah, eso, vale, eso es lo que he visto yo. Joli, tío, no, es que... Joli viene muy... Tengo que educarte un poquitito. No has visto una puta mierda, hijo puta. Eso es lo que me has dicho, tío. No, eso no se puede. Joli, eso no puede hacer nada, No, es verdad, es que no puedo hacerlo, pero es que no... Descongres IGL. No, porque si soy IGL vamos a ir a militar y vamos a caer todos. A ver, tú quieres, IGL. Stalber. Estamos en posición perfecta para Stalber. ¿Cuál es el sitio de mierda que siempre le gusta el Holly que no es el cráter aquel? ¿Dónde era, tío? Stalber. No, Stalber no es. ¿Es Yasnaya o no? No, Yasnaya. ¿Cuál era? No, era la bendivita, tío. Ya no hay militar. IGL, tú mandas. Lipovka. ¿Qué? ¿Lipovka? Lipovka. El IGL entonces. Lipovka. ¿Y qué significa IGL? Lipovnaker. Go. Go, go, go. ¿Qué significa IGL? Significa Lipovka o muerte súbita cuando te vean. Ordai, Lipovka Ordai. Exacto, tío. IGL significa. Como los rusos, tío. O vas para adelante o mueres. Intenta ganar, Lelo. Ah. O sea, que hoy no intenta ganar, Lelo es. Defcongadas. No, no, esto dice a ti. ¿Insultos al IGL?
No, no, ¿qué insultos? No, no. Hombre, no, vamos a ver. Ingeniero. Oh, son apodos cariñosos. Ingeniero global de longanizas. ¿Qué más puede significar GL? Isótopo granate lateral. Rectifico, tres tatos. ¿Quién entra al Discord? Identifícate. Hombre, hombre, ya estamos los. Ya, retarde de quad. Balangar, Tato, Balangar. ¿Dónde ves las casas que hay al lado? Balangar y Melchor. ¡Qué buena! Joder. Tío, que arrancó. Me ha gustado pillarlo, de lo buena que es. Barandearán y. Eso sí, estás un poquito solo, eh. Tío de Balangala. Bueno, tengo un señor delante. Bueno, Holly, estamos solos. Jesús ha muerto. Entonces, vale, bueno. Tenemos un tío en la casa de esta, Defcon. No confía en las instrucciones que me has dado. ¡Callade! Vale. No tú. Voy a la casa al lado. Estás solo. Joder, me acabo de disfrazar de Wallet. ¡Callade! ¡Hostia, estoy completamente solo! Bueno, vaya, joder. No te lo he dicho cinco veces. Muy bien. Vale. Joder, voy a risa. Joder. Es que cago en la puta. Vale, ya estoy muerto. Tío, pero una cosa es que me venga un tío y otra cosa es que os vayáis por ahí a lotear, tronco. Jesús. Esto es para quejarse. ¿El quórum tiene que entrar? No, vamos, todavía no. Todavía no. Espera, 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 me curo al menos, tío. Es que no, ni siquiera le he visto dónde me estaba disparando. Desde la casa donde te dije que cayó, la de enfrente. No hay, entonces no puedo ir a... Míralo, míralo. Está en 245. Donde el club trágico. ¡Qué buena! El depósito de hormigón armado. Carranco retweet, ¿qué? Tiene un arma. ¿Cómo que? ¡Oh, se la llevó! ¿Una escopeta? Mía. ¡A ver! ¡En el coche, Tato! ¿Cayó? ¡Oh! ¿Qué, Juli? Joder, pero bueno. ¿A todos, Joli? Ya está, ya está. Hostia, un duelo, tío. Un duelo a sartén. Duelo. ¿Duelo a sartén? Duelo. Duelo a sartén. Duelo. Un momento que me curo. Un momento que me curo. ¿Ahora qué juegas? Puede ser. ¿Retweety? ¿Pero puede ser o es? Duelo a sartén. Es. Voy. Un momento. ¿De España o es? Vale, voy, voy. Te mando hasta un momento. Vale, vale. Hijo de puta. ¡Oh! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Vaya tela! ¡Mierda! Suerte que lo sabía, hijo sí, de puta. Sí, tío, totalmente. ¿Cómo has hecho eso? ¡Hijo de puta! ¿Cómo has traicionado de tu honor? Bueno, ¿mi honor? Si me ha tirado una granada al muy cerdo. Tío, pero lleva sartén, con la sartén en la mano, como un valiente. Sí, 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 vamos, no he visto la sartén ni desde que caíste. Carranco, vamos. ¿Cómo? ¿Dudas de mi sartén? ¡Hombre, vaya! ¡Hombre, vaya! ¡Hijo de puta! Eso ni sartén, ni escazo, ni es nada, hombre. No, la granada ha sido cuando ya te has puesto tu guagua con la metralleta, se la ha caído del bolsillo. Lo he visto yo, ¿eh? Sí, pues sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Ready? ¿Falta Carranco? Ah, vale. Tío, pero vamos a jugar en sitios de puta mierda, tío. No, espero que estos pantalones que me han tocado cuesten... Militar no existe, ¿vale? 17 euros. ¿Pero por qué eres tan cagado? Ya se ha cagado, tío. Sí, es de puta mierda, tío. No me sale Carranco, tío. Invitarle a vosotros. Voy. ¿Es uno hueles a mierda? Pues... ¿Ahora qué lo dices? A ver, he podido ser yo. Se ha cagado, ¿verdad? He podido ser yo. ¿Ready? ¿Ready? ¿Habéis escuchado eso? ¡Oh! Así es Descon, tío. Así es Descon. Huele de aquí, tío. ¿Descon cacota? No vamos a sacar condiciones... ¿Qué es esto? Hizo Quarry, dice Manuel. Bueno, baneo a Manuel. Un abrazo. ¿Por qué ha dicho? ¿Qué vas a banear? ¿Qué? Hombre, claro, tío. Hizo Quarry, tío. Eso es un ban de toda la vida de Dios. Oye, Quarry. Nunca más que ir a Quarry, tío. Y otro irá a Quarry, tío. Eso es. Es como Stalbert, tío. No, no, no. Quarry es mucho mejor músico de puta mierda. Ah, Stalbert, tío. Venga, cómele el culo a Manuel. Muy bien. Oye, por favor, vamos a respetar. Al menos su culo no se va a mierda. Carranco, ¿sabes que ayer llegamos a 500 subs, tío? Que no has dicho nada. Bueno, a ver. Y enhorabuena, ¿eh? Ya lo metí al estrellato. Sí. Uf. Al estrellarte. Y bueno. Baneo, casito de agua de ruinas. Eso es un sitio de puta mierda, por Dios. Eso es un sitio tier 1 del bueno, ¿eh? Yo, Taru. Tío, pero que aquí no se va. Aquí no se banea como en tu canal, tío. Aquí. Es verdad, vale. Risas, jajas, ¿vale, tío? Aquí, buen rollo.
¿Quién es el imbécil grana de launcher en esta ronda? Bueno. Oye. Imbécil grana de launcher, lo veo. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Va a ser Holly, tío. Holly, te vamos a hacer caso. ¿Puedes ser yo? Vale. Sí. Perfecto. Bueno, no, que más vendía antes. No, ya lo has dicho. No te lo mereces. No te lo mereces. No, llamas al poder. No, lo quito. Ahora el que no obedezca puede ser sacrificado. Holly es el IGL nazi, Carranco. ¿Vamos a Milta Power? IGL nazi. No. Holly, elige el nazi. No. Elige Holly. Elijo yo. ¿Por marca? Sí, estoy pensándolo. Oh, por favor, pero, tiene que haber un consenso. Si tu marca es una mierda, ya no eres IGL. No, IGL nazi. IGL nazi. No, pero... mando yo y en segundo lugar manda mi polla. O sea que. Vamos a caer ahí. Por favor. En el hospital. ¿No estaréis discutiendo la orden del IGL nazi, no? Es que me da la sensación de que me estáis discutiendo. No, yo te estoy apoyando. Si Giorgio por abajo te gusta, tío. Yo te estoy apoyando. Me gusta en verano, pero ahora no. Vale. Vuestro compañero no Jesús está enfermo. No me gustaría parecer impertinente, ¿vale? Pero el hospital me parece una puta mierda. Señor, de gente. No parece nada impertinente. Go. Es tuyo, ¿sabes? Pero hay que... No, pero ahí creo que hay escopetas y pistolas. Que arranco, tranquilo. Oye, la última vez que caímos en el hospital, nos comimos una mierda. Oye, quiero decir una cosa. Dile, ¿vale? dile. Para que luego no hayan problemas. Vale, dilo. Antes de nada, ¿no veis que el hospital parece como una esvástica medio acerca? Sí, oye, ahora hablo yo. La última vez que jugamos la del IGL nazi, morí 3 veces durante la partida. Así que, a la mínima que vea que alguien... No, dejadme hablar, hijo de puta. Déjame hablar. ¿Pero es insulto? ¿Holly no va a hacer nada? Insulto IGL nazi. Hablar, no, a ver, que hable. Esto es una. A la mínima que vea que alguien no obedece al IGL, lo tumbo instantáneo. No pienso pedir permiso. Con mi permiso. Si alguien no obedece al IGL, va tumbado al suelo. ¿Cómo? Siempre tiene que ser con mi venia, con mi permiso. Exacto. No hace falta pedir la venia. Si alguien no te obedece, lo tumbo. Si tú matas a alguien sin que yo la pruebe. Vamos a ver, si tú ahora dices, vete para adelante. Estás gritando, me estás gritando soldado. No, estoy dando mi opinión. La voz, ¿eh? Tío, si le están es que no sigo bien, entonces yo hablo alto. Si le están llevando la contraria, yo saco la ballesta y mocheo, ¿eh? O sea que... Por eso. O sea, todo tiene que pasar por mí. Aquí, se hace lo que diga el IGL. Pero tienes que estar hábil, dando órdenes, IGL nazi. Sí. Venga, ¿estás viendo cómo tienes que actuar? No, eso no puede ser. Estoy diciendo que tiene que estar. Y así el argumento para decir ya, no puedo hablar. No sé. Lo parecía, ¿no? Creo. Bueno, No saquemos las uvas del tiesto, ¿vale? Oh, qué gran loot haber en este edificio. ¿Estás cuestionando las órdenes de tu IGL? No, solamente manifiesto que en este edificio hay un gran loot. Que pues, yo voy a decir una cosa. Llevo M4, AKM, chaleco 3, o sea que... Mochila 3... ¿Me das la AK? Sí, te la doy. ¿La quieres? No, se la puedes dar. Sí, una UMP. Te la doy, ¿eh? No se la puedes dar, Jesús. ¿No puedes? Vale. No, te la puedo dar. ¡Oh! Vale. ¡Qué despiste! Es que... Se me ha resbalado un arma aquí. Ojalá nadie lo coja antes de que... ¡Oh! ¡Defcon! ¡Oh! Me he encontrado un arma en el suelo. ¿Puedo cogerla, IGL nazi? IGL nazi, voy a ir a por un coche, ¿vale? Que está entre estos. Sí, yo voy a por un arma. Se escapa, está huyendo del combate. Lo asesinamos. ¿Te parece una buena idea, IGL nazi? No. A ver, estoy contando si Está huyendo del campo de batalla. No, le estoy vigilando yo, he ido a vigilarle yo. Le estoy vigilando. Carranco, te vigilo, hijo de puta. Yo sigo en misión de ir a por el 4x4 hasta que me diga lo contrario. IGL, usted deme la orden y lo aniquilo. No, todavía no. Tira una granada de ese jeep, Defcon. No. No tengo granadas. Necesitamos este jeep, tío. Estás desobedeciendo una orden directa. ¡Un tío! ¡Le he tirado! ¡Qué banco! ¡Tengo! Ahí, va tocado. Dispara, sí. A un tío que hay detrás, a tu izquierda. Va tocado hormigón. Hormigón. Está por detrás. El otro hormigón. Desde atrás, desde los hangares nos disparan. Ahí va. ¡Hola! Vale, el nazi, yo te protejo. Terraza de 95. Terraza de 95. Buenas, Jesús. Un solo. Dos al suelo. Avance, IGL nazi. Adelante, mátalos a todos. No tengo curas. ¿Tenéis curas? No tengo nada. 8 vendas. Vale, entra aquí. Voy, espera. ¿Tiraste al que estaba en la espalda, Jesús? Sí. Estoy usando el 1MP.
Bueno, te la ¿Voy con Carranco o qué? Entra aquí, entra aquí. Tengo, tengo vendas. Queda para adelante. Vale, estás solo, Carranco. Vale, no, no tengo balas, ¿eh? ¿Tenéis balas del 5 para mí? Sí, por favor. No. No, 5 no. Toma. A ver. Espérate, joder. Que me des una venda, ¿no? Que te la comas. Toma, te di una Coca-Cola. Tengo un analgésico. Vale, pues nada. ¿Tienes vela del 5, por favor? Todo muerto. Y generación. No tengo. Muy bien, soldado Carranco. Queda ascendido a cabo Carranco. Joder, qué guay. A partir de ahora puede ser un saliente en el mar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Bala de 5, por favor, Holly. Ríete de mi broma, Jesús. Están disparando. Me he reído. Con más ganas. Bala de 5 y gel nazi, por favor. Ríete de mi broma, Jesús. Más risa de tarado. Ahora como una señora mayor cansada. De luz, bueno. Falta uno por lotear, que no sé dónde está. Yo cogí mucha munición y una escala. Del 5, por favor, voy sin balas, eh. 260. No, tengo, cero, cero, tengo, no tengo ni el cargador, eh. Tengo de 40. ¿Han disparado para acá, verdad? No. ¿Han disparado en esta dirección? ¿Eh? ¿Esa Baltin? Yo. ¿Quién ha sido? Vale. Y Gelenazi, le notifico que tengo un cóctel molotov, por si alguien se pasa a la raya. Perfecto, Edcon. Guárdelo. ¿Sí, un segundo? Recaudo. Tira balas al suelo. Tira balas al suelo, Carranco, por favor. Casa rosa de delante mía. Norte, norte, norte. Detrás de la casa rosa. Carranco, por favor. En la esquina, en la esquina. Lo veo. Joder, esta es la otra, tío. Se ha tirado. Tiro 60 balas. Tíralas ahí, yo subo. Jesús, desde tu posición en 60, donde el muro. Esta es la casa de enfrente mía, creo. Ah, no lo veo. Tengo balas. ¿Por qué? Vale, está en esta casa. En esta casa. La he visto yo también. Y la de al lado también. Jodido. De la casa. En la ventana, en la ventana. Aquí, aquí hay uno. Vale, vale, vale. Ha salido, ha salido. ¡Hola! ¡Qué puta! ¿Es con? Es que ha tirado a Holly. Bueno, lo voy a checar a todo. Se me puede revivir. Hay uno aquí. Callado. Vale. ¿Es que le nace a muerto? Callado, callado, callado. ¿Solo queda el del muro? Sí, sí. Sigue siendo el Gelenazi, ¿eh, Jolín? ¿Baltin, habéis hecho vosotros? No. No, yo. Necesito curarme, tío. No tengo kit ni nada. ¿Tienes sigo kit? Siendo el dungeon. Dungeon. ¿Tienes para mí? ¿Tienes para mí? Sí, sí, sí. Estoy haciendo esto. ¡Cóctel aquí al lado! Joder, hay dos. Hay uno por un lado. Si salís rápido... Nah. ¿En por qué lado? Si digo que aquí al lado y estoy en... Joder, pero no me ha dado tiempo, mira mi vida, tío. He salido y básicamente no he visto a nadie, por eso te digo. ¿Por qué lado? Ya, ya. ¿Derecha e izquierda o qué? Vale, ¿yo izquierda? No, no, izquierda, estaba él. Aguante. Está en tercera, en el muro. Está justo al lado vuestro, ¿eh? Vamos. Ahí uno también. Hola, no sé por qué estás vivo, Carranco. Yo tampoco. Os, os falta otro, ¿eh? Sí. Ah, eran dos parties, tío. Joder. Sí. Silencio un segundo, yo. Está aquí. Vale. Entra en mi casa. ¿Entrando? Sí, está dentro. Voy. Sale, sale, sale. Ah, no, eres tú. Hola, tío. Mira. Yo volteé para atrás. ¿Ha entrado a la casa o no? Sí, sí, él ha entrado. Le escucha los pasos. No, pero no vayas solo. No, no, no estoy solo. Entra por la habitación del baño, la pequeña. ¡Oh! Sí, como está escondido en el baño, hola. Bueno, por lo menos tengo kit y 5 balas. Vaya. Bueno, mochila 3 si no tiene. En los próximos. En el próximo minuto solo puedes hablar como un pato. ¿Papá? Tienes aquí culata y mierda. Oh, como. Como. ¡Como un pato! ¿Me dejas pasar? Perdón. No sé cómo hace un pato. El pato Donald, tío. Creo que no es así. Carranco, necesito balas del 5. Como un... Primer strike. Yo tengo 30 y 90. Los
Los patos también erutan, tío. Tengo 5 balas solo. ¿Solo 5? Pues ven aquí. ¿Qué rango a partir de ahora es un jabalí? ¿Y cómo hace un jabalí? Simple curiosidad. Tío, Carranco. ¿Estás rechistando, Carranco? Carranco, hacemos la alianza del... ¡No lo sé cómo hace un jabalí! ¡No lo sé, Holly! ¿Hacemos la alianza del poder? ¡Eres un jabalí! ¡Sube! Tenéis que ir a por ese tío que os dispara en el bug e intentar atropellarle uno de vosotros. ¡Qué pena! Os ordeno sobrevivir. Sí. Los cuatro aquí. ¡Guau, por dónde! ¡Joder! Tengo todo controlado, tío. Joder, habéis timbrado en la casa de las hostias, ¿eh? Madre mía. Han cubierto la zona en plan comando, tío. Sí, tío. Hostia. Joder. Habéis entrado al barrio equivocado, motherfuckers. Bueno, Ingele Nazi Holly ha fallecido. Sí, le toca a otro. Puedo ser le toca a Jesús, tío. ¿Jesús o Carranco? No me apetece ser el Ingele Nazi. ¿Y por qué le dice mientras te ríes? No lo sé. Nada, Carranco, eres el IGL nazi. Vale. Vale, yo no voy a ser como Hall. Yo si alguien me lleva a la contraria, lo mato. Y lo finalizo. Eso es una regla, ¿eh? No, Carranco no va a serlo. Te está llevando a la contraria. Vale, primero el morir. ¡Hola! ¡Musicota! Pues hemos dicho que era Jesus. Ahí va el audio. Bueno, pero ahora soy yo. ¿Por qué? Porque lo hemos decidido así. ¿Quién lo ha decidido? Yo no me enteraba nada, ¿eh? Holly. Pero Holly es una persona. Holly era el IGL nazi, ahora Holly decide quién es el IGL nazi. Eso es cierto. Pero si Holly murió, ¿cómo va a decidir él? Creo que lo está negando, ¿eh? Estás llevando la contraria al IGL, que en este caso es Carranco ahora. No, yo digo que... Los poderes y los agravios del IGL se pasan de uno a otro. Yo primero necesito saber quién es el IGL. Son como poderes de superhéroe, tío. Me lo ha pasado a mí. Ah, vale. Entonces sí, metes eso y ya está, tío. Fácil. Joder. Bueno. Caemos todos en mi marca. ¡Ven, comandant! No hay huevos. ¿Primors? Ahí te ha preguntado tu opinión, ¿eh? Esa es la marca, ¿no? ¿O así sin querer? No, así sin querer, estoy pensando. Vale. ¿Primors? ¿No? Vale. ¿Kochinki? Espérate, que tiene que poner la marca. ¡Oh! ¡Hostia, qué lejos! Pero me parece una idea genial, ese gran señor. ¡Oh, yo no lo hubiese elegido mejor! ¡Herr Commandant! Soldados sois, joder, así me gusta. ¡Saltad! He compuesto una canción para ti, Carranco. Adelante. Elige el más sabio del mundo. Yo si me encuentro un car y una por ocho se lo doy. Es Carranquito, yo le quiero muy, muy fuerte. Y mi silenciador también le voy a dar. Y el de Holly y el de Defcon. Holly es una persona muy fea. Y Defcon, cuidadito que te quiera apuñalar por la espalda. Pero yo soy tu hombre de confianza extrema. Así que si quieres te puedo dar todas mis armas. Así que si quieres te puedo dar todas mis armas. La he compuesto yo. Joder, la verdad es que... Muy bien. Te ganaron un ascenso, acabo primero. Perfecto. Estoy... Gracias. Estoy un picorcito entre las piernas, ¿eh? Va a ser mi mano ejecutora. ¿Puedo pedir que Holly me llame Executor? Por supuesto. Vale. Holly, llámale Executor. ¡Executor! Sí, me llaman. Es que me dijo Herr Commander que te llamase Executor, ya está. Tío, ¿por qué le llamas así, tío? Jerka es su hermano, ¿eh? No es él, ¿eh? Que estaba intentando usurpar el trono del IGL, tío. No. Jolly, hombre, pues está diciendo. Le trato con la debida deferencia. Porque es Herr Commandant. ¿Deferencia de Defcon? O sea, ¿estás volviendo a intentar liarle, tío? O sea, es que me parece muy feo esto ya, ¿eh? ¿Me está pasando el trono? ¿Me ha cedido el trono? No me he enterado. No. ¿Me ha cedido el trono, Holly? Holly te está... ¿No?
Ah, vale, vale. No, pregunto, pregunto, que no me entero, tío. Sí, estamos intentando hacer. Ah, Carranco, te está intentando hacer un motín. ¿Has hecho vaulting? Sí, vale. Me debería saber lo que hago en cada momento. ¿Coche? ¿Coche, coche, coche? Soy yo, te traigo un coche hoy, GL. Dispara el coche, dispara el coche, GL, rápido. Vale, vale, vale. Jesús, no tengo un arma, tráeme un arma, por favor. Sí, 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 amo. ¿Volti? Debería saber lo que hago en cada momento. Tengo una UCI para ti. No, un arma de verdad. Ah. Señor, su santísima... Con acento alemán, por favor. Señor, su santísima Igelidad. ¿Sí? ¿Cuál es el idioma preferido por usted? El alemán, por supuesto. Volkswagen Frankfurt, Kartoffen. Dipu- Mario, tío. Dipuy de Mon. Van Steiger. Dipuy de Mon. Puch de Mon. A ver, realmente quiero que hables con acento alemán, pero en andaluz. ¿Sabes? Con expresiones andaluzas. Uf. Main comandant, pelo de la parda como Zarshishen. qué bonito dialecto, tío. Sí. Al salir de aquí vamos a tomarnos un rebujiten. Porque ha sonado mexicano en vez de nazi. Es que no estoy muy seguro de qué pasa cuando mezclas andaluz y sale mexicano, a lo mejor, tío. Creo que sale mexicano. Esto es como los chocobos en el Final Fantasy, ¿no? ¿Hablan alemán? Quiero decir, sí, 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 como los chocobos en el Final Fantasy. lo del arma no iba en serio, pero hay armas por ahí, porque no tengo un... Yo tengo una KM y una UCI. Vamos bien, vamos bien. ¿De quién ha sido la idea de venir aquí? De... suya, main comandante. ¿Estás seguro de ello? No, no. Yo no hubiera tenido una idea tan mala de venir a un sitio con... Imposible que sea suya, main comandante. Eso precisamente... Habrá sido de DEFCON. Absurdo. Seguramente habrá sido de DEFCON. Sí. Bueno, cuando lo veáis, si le queréis meter un tiro, ¿vale? Se lo merece. ¿Cómo? Un tiro solo. Un tiro, vale. ¿Estás diciendo que podemos meterle un tiro a la persona que ha tenido la idea de venir aquí? No, no, a ti que has tenido la idea. No, no, yo pregunto, ¿a la persona que ha tenido la idea se le puede tirotear? ¿A ti? ¿Qué hace una idea? ¿Sí? Está intentando usar el léxico contra usted, main comandante. No, lo estoy preguntando. No, estoy haciendo una pregunta. Ojo, yo le daría el primer aviso de manipulación, ¿eh? Sí, sí. Sí. Podéis arrancarle una pierna a bocado. Uf. Vaya, pues... Bueno. Como que... Ser vegano no me exculpa de esto. No. No tienes por qué tragártela. Si quieres, sí. ¿Y la pierna? Bueno, ¿qué? Claro, ya ahí tampoco. Lo de escupir otra... Bueno. Uh-huh. ¿Lo del tiro era obligatorio o es opcional? Es optativo, es a vuestro... gusto. Optativo, ¿pero da créditos para la carrera? Sí, claro, como religión. Uh-huh. Fe. Deberían llamar esa asignatura fe. ¿No? O sea, es un nombre, o es un nombre muy feo. Vaya. Vaya. Ay. Qué chistoso, tío. Pues se ha quedado buen día en el Reich. Sí, la verdad es que. A mí se me ha cortado el cuerpo. A mí se me han puesto los pezones como gorretes de gnomos. ¿Coche? Ese coche no somos nosotros. No. No somos nosotros. ¿Salimos al patio? Estoy fuera. Lo breo en cuanto pase. ¡Ha parado, ha parado, ha parado! ¿Dónde? Vale, acercarse. En medio de la carretera. Es un mendigo, un mendigo. Te tengo tiro. Te veo. ¿Dónde? Hacia ti. La casa de una planta. Al fondo, que arranco. ¿Dónde miro yo? Esa de frente. 120, 120. De una planta, de una planta. Por aquí. ¿Has saltado, Baltín? ¿Lleva una?
Por la izquierda, se extiende hacia la derecha. O hacia detrás del muro. Cuidado, coge Holly, le coge Holly. Holly, yo voy contigo. Sí. Está ahí, está ahí, está ahí. Está solo, Holly, está solo. No, no, está conmigo, está conmigo, está conmigo. Bueno. Buena. Vale, buena. ¡Lo he hecho bien, Nin Commandant! Muy bien, ahora reíros de él. Holly, tienes un humo. Ya. Holly, Holly. No tengo. Disparad. Me han tumbado. ¿En serio? Me cago en la puta. Bueno. Holly, ¿puedes soltarme ese car, por favor? Sí, me incomoda. Claro, estaba justo pensando en ello. Pues les he jodido bien, ¿eh? Les he tirado uno que está justo al lado del muro. Vale, en el primer piso hay uno. Sí, se le ve, le ves, le ves. ¿No tienes pepo, tío? Me estoy curando. Va a salir uno, ¿eh? ¿Están todos en ese edificio? Se te ha ido. Ahí. No tengo piña. Si saltas y rafagote. Está justo en el primer piso, frente mío. ¡Holly, cruza! ¡Sí! ¿Quién es ese? ¡Ah! El del primer piso. ¡Me incomodan de cruzar! Tranquilo, tranquilo. ¿Tienes para curarte? Una bebida energética, comandante. Pues estamos en la B, ¿eh? ¿Quieres que me sacrifique por el tercer Reich? No, no es necesario, todavía no. Por el cuarto Reich, perdón. Vale, cruza ahora. Tengo fe en mi kill. Sí, comandante. ¿En qué ventana está? Sí. Estoy yendo. ¿Y eso qué ha sido? Vale, voy. Vamos al puto. ¡Adán el barrote! ¡Adán el puto barrote! Silencio. Es Oli, ¿quién tiro? A la izquierda. Muy buena. ¡Revíveme, Oli! ¡Comandant! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mi comandant! ¡Oh, Dios! ¡Dios, Defcon! ¡Oh! 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 ¡Defcon! Y como ponéis a chillar, no lo he escuchado, he tardado media hora. Creo que no estaba chillando nadie, tío, solo estaba Holly. Le he metido un tiro en toda la mocha dando el barrote del medio, ¿sabes? Hola, pero si eras. Pero si eras retra. ¡Pero! ¡Vaya retromonger! ¡Pero! ¿Pero qué haces? ¡Pero, por favor! Mía, ¡pero qué para no. ya! Tío. Holly, somos amigos, tío. Sí, te has tirado cuatro granadas. ¡Estás muerto! No, no te doy permiso para que lo mates, Desco. De hecho, quiero que vayas a la pared que tienes enfrente y mires al suelo. En la esquina, justo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está desobedeciendo! Esto es ir contra el quórum y contra el quórum. No, si viene este mato, fuera. No, 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 no tienes. No, no lo sueltas tus armas, Desco, en el suelo. No, está muerto. Holly, mátalo. Me estoy busteando, Holly. Holly, corre. Más en no el suelo, Defcon. No está. Esto es van, ¿eh? O sea, esto es van de todo. Holly, no te quiero matar. Deja tus armas en el suelo ahora mismo, Defcon. Holly, te voy a dar kits, ¿vale? Para que seamos amigos. Te ¿qué es, Holly? Holly, mátalo. Holly, mátalo. Tienes permiso para matarle. Defcon, no tienes permiso para matar a Holly. Defcon, no tienes permiso. Ahora quiero que te saques el rabo, Holly, acércate a él. ¿Sí? Vale, mete tú la punta del rifle en su ojo y haz un agujero bien grande. Un momento. ¿Sí? Con el M16 es más sencillo. Vale. Sí. ¿Así? Mete el rifle por el ojo, ahí. En la cuenca. Sí. Pero cuenca está en Castilla, ¿no? Hazle un agujero. Y avisa. Sí. Ya. Fóllate la cuenca. ¿De verdad tengo que hacer esto? ¡Fóllate la cuenca! Vale. Se te está poniendo a tono, Holly. Esto es desagradable, main commandant. Hay que hacerlo por el tercer Reich. Vale, es necesario. Vale, pero ¿tengo que llegar o...? No, no es necesario, ahora puedes matarlo si quieres. Vale. Has probado tu valía. Lo siento, Beyoncé. Bueno, Holly, esto no va a quedar así, quiero decirte. Solo obedecía órdenes.
Sabes lo que significa eso, ¿verdad, Defcon? Tú y yo somos soldados, somos lo mismo. Bueno, paso el poder a Jesús. Bueno, visto lo visto, como queda poco que hacer, voy a hacer lo único que quiero esperar, que es matarme. Sí, creí que ibas a dar la ready. Como la mejor persona que hay en este squad, quiero deciros que voy a ser el mejor IGL de Europa. Uf, qué bien. ¿Vale? Ese comentario me ha gustado, Desco. No, lo digo en serio, qué bien. Ya hacía falta, ¿no? Hacía falta. Veo a Desco un poco reticente con el WoW. No, porque está cansado. Venga, dale a Holly. Claro. Ready, Desco, ready también. Un momento que... Me conectas, se me ha quedado ahí conectado. Bueno, pues... Ahora. Dale a... Eso, ¿eh? Reinicia el Lubi. Ready, ¿vale? Venga, Holly, venga. Me estoy muriendo. Venga, todavía te... Tío, saltejo, puta. Tío, pero que es que es un segundo, no me quito vida. Tengo que ir a la zona, ya estoy en zona. ¿Qué? Tío, salte. Jesús, pero es que salirme es como huir. 50 personas esperando, tío. Pero ellos lo entienden. Vale, o te sales o vas a morir nada más que caigas. Pero si eso ya va a pasar de todas maneras. Cuenta diez, atrás. 10 segundos empieza. O le doy permiso a Discord para que te mate. 10 segundos. 10. No, o sea, darme solamente 10 segundos para morirme y entro a vuestra partida. 7. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 6. Vale, ya me estoy 2, muriendo. 2. Un tic. No lo veo ready. No le veo ready. Yo tampoco. ¿Tengo permiso? 0. Buenas, Prodigy. Cuando yo diga, Discord. Vale. Prepara tu munición. No, pero escúchame, como tú me digas ya, sí. Me da igual de lo que hables, Holly muere. Vale, hecho. Vale. O sea, Desco me tiene tirria por obedecer a Carranco. Bueno, yo ahora obedezco a órdenes. Aquí se obedece a mí, que soy actualmente el IGL. Holly, por favor, dale ready. Sí, señor. Sí, Defcon, cuando yo diga la palabra huevo frito, quiero que dejes todo lo que estés haciendo y mates a Holly. ¿Qué? Bueno. ¿Vale? ¿Vale? O sea, tú sabes lo que significa la orden que me has dado, ¿no? Sí. Quiero que quede claro. Oye, pero... comandante, con el debido respeto, pero... Dime. ¿Por qué? Porque me sale de los cojones. No, si eso está clarísimo. Su voluntad a mis manos, mi comandante, pero... Pero... Me sale de los cojones. Vale. Cuando yo diga huevo frito, ¿de acuerdo? Hecho. ¿Eh? Hecho. Así que hasta que lo diga, vamos a disfrutar de una bonita partida. Vale, perfecto. ¿Vale, Holly? Sí. ¿Pero puedo defenderme? No. Bueno, sí puedes. Ah, bueno. Sí puedes. Vale, bien. Cambio de opinión, ¿vale? Vale. Si me da tiempo, claro. ¿Hola? Buenas, Josan. Bueno, su majestad Jesús, ¿dónde caemos? Quiero caer en un sitio tranquilo. Algo innovador. Que no hayamos ido nunca. Le sugiero este sitio. Creo que tiene muy buena ficha. Está un poco lejos, soldado. ¿Un Primors, tío? Yasnaya. ¿Un Primors? Un Zarki. ¿Cómo? ¿Dónde está eso? No, todavía no he marcado. Estoy pensándolo. ¿Vamos a casa de la madre de Defcon? Vamos a ir a... Rápido. Rápido. Si es Primor, tiene que ser ya. Rápido, por favor. Rápido. A Novo. Uf. Novo, por favor. Uf. Bueno. Me encanta Novo, señor. Lo sé. Lo he hecho por eso. Novo es maravilloso. Es una ciudad muy bonita. Vámonos. Mejor 50 hay mucho trabajo, porque el puerto está en Novo y trabajo nunca falta. Eso es verdad. Y además tiene que haber igualdad de género, ¿vale? Tanto hombres como mujeres a trabajar en la mar, ¿vale? Y en los puertos. Sí, sí. ¿Vale? Creo que hay muchos hombres en la mar. ¿Podemos violarlas? Además huele a Novo. Sí. Creo que voy a decir la contraseña lo antes de lo que creí. ¡Hombre! ¡Comandante! No, era broma. No, pero sí. Pero gente, he caído en las casas. Vale, viene ¿dónde ¿dónde caemos? Una squad, ¿contenedores? Casas. En las casas. Sí. Caemos en casa, sí. Venga. Hostia. Vale, viene una de las casas, a la izquierda. Vienen dos parties. No, dos no. Dos atrás o tres atrás y una aquí al lado nuestro, a un metro. Vale, me voy, no tengo armas, estoy muerto. En las casas de la izquierda mío hay gente, dos personas al menos.
3. Una pistola. Buen loot. Un tipo la mía. ¡No! He muerto. Bueno, Bueno, sigue siendo el IGL. Sí. En el taller al lado mío hay uno. Lo estoy viendo. Soy yo en el taller al lado tuyo, tío. Creo. Muy bien, ala. Dos, rectifico. Uy, se lleva la moto, el hijo puta. Yo tenía Scar, ¿eh? Tenemos a dos aquí al lado, si queréis ir, ¿eh? Un permiso para rusear. Vamos. Concedido. Voy al taller. Jolly, no quiero que te despegues de DEFCON. Vale. Eran tres, Carranco. Las he escuchado. Vale, justo enfrente, casa hormigón, 170. ¡Puta, Víctor! ¡Te va uno! ¡Derecha! En el muro. ¡Huevo frito! ¡Joder! ¡Qué feliz soy! Estoy muy feliz. Me parece bonito lo que has hecho. ¡Huevo frito, tío! ¡Hola, tío! Qué feliz me has hecho, Descon, tío. Gracias, tío. A ver. Está estirándolo, tío. Os abandono, tío. Venga, la última. Te va a tocar. No, te toca a ti, IGL, Descon. Venga, va. No quiero ser IGL, tío. IGL nazi. Te cedo el puesto, te lo cedo. No. Te lo dejo y dimite, venga. ¿Te carreco? No quiero. ¿Quién es Dimitri? El novio de Holly. Andrés. Vale. Sí. ¿Pero hay ready o no hay ready, Carranco? Ah, pensé que estaba ready. Voy. Ah, yo pensaba, yo creía. ¿Quién es el IGL ahora, entonces? Es Descon, pero no sé si quiere hacer uso de su IGL nazismo. No tengo ganas hoy. ¿Qué quieres? No lo quiero. Tío, ¿sabes quién se ha suscrito al canal, tío? ¿Quién? Michael Jordan, tío. Uf. Jordan Gamer. ¿En serio? ¿Mike, tío? ¿Mikey? Sí, Mike, tío. El viejo Mikey. Bueno, Jolly, te toca el IGL nazi, entonces. No, es Descon. ¿Por qué Descon que no quiere? No. Vamos a inventar un nuevo juego, tío. Vamos a jugar con consenso. ¿Por? Para que hagamos algo, 3 de 4 tienen que aceptarlo. Es imposible. Vamos, o sea, si no hay consenso, nos tenemos que quedar quietos como subnormales. En plan, nos hemos quedado bloqueados, bugueados. Consenso es la partida normal. Eso es lo que vamos a hacer toda la partida. Entonces, no. Si estamos dudando entre rushear o no rushear, empezamos a mirar al suelo mientras lo debatimos. No, me parece bien. No. Soy IGL, lo impongo. Tenemos que ir todos pegados menos de un metro de distancia. Sí. Ese sí. Hecho. Vale, pero lo hago si caemos en militar. No. Entonces no. No eres IGL, no puedes. No tienes permiso. Si no. Estás muerto, ya está. Ahora saltamos, te matamos y se acabó. Escucha. Bueno, ese es el IGL nazi, tío. O en esta partida no podemos hablar. O sea, quiero decir, se valen hacer sonidos onomatopeyas, pero no vale hablar. Lo veo. Tío, los cuatro en fila. Militar, tío, por favor, cuatro. Que si no, no hay otro sitio. Giorgio Paul. ¿Qué dices? Primor. Aquí, he marcado. En cuanto se toque suelo, no vale decir palabras. Que sí, hombre, palabras sí, ¿no? No. Sí, hombre. No. Onomatopeyas, gruñidos, gemidos. Bueno, palabras, pero no valen dos palabras juntas. Como por ejemplo, coche. No, así. Es que eso ya es mucha pista, yo creo. A mí me mola eso, ¿eh? ¿Para que sí? No podemos usar verbos, tío. No. Sí, sin verbos. No podemos hablar. Solamente podemos hacer sonidos, onomatopeyas. Eso es. Venga, vamos a probarlo, Descon. Venga, vamos a ser positivos, tío. De hecho, vamos a crear un idioma, ¿vale? Y significa derecha ahí.
¿Cómo? ¿Vale? ¡Qué puro, tío! ¿Pero qué? ¿Derecha? ¿Derecha? ¿Izquierda? Izquierda. Y a partir de ahí, pues ya, ya evolucionamos. Vale, y coche significa... Vale. Vale. A ver, va en serio, ¿eh? O sea, un intento sería... Sería... Derecha y... coge el coche y gira a la derecha. ¡Hola, tío! ¡Vamos, joder! Voy a morir. ¿Y enemigo? ¿Cómo se dice enemigo? Como una pedorreta. Venga, Te quiero, Joli. No puedes decir palabras. La última vez que lo digo. ¡Abrutado por tu palaya! Que está Windhaven, lo siento, pero tenemos que matarlo. ¿Cómo? Está Windhaven. ¿Lo has visto en la ciudad o qué? Por el... Sí. Vamos a por él. ¿Dónde está? No sé, pero hay que hacer un receso y matarlo. ¿Pero que está, pero receso, que está jugando o qué? Se aprueba un receso. Aquí. Creo que sí, que está por aquí. Creo que está por aquí. ¿Cómo lo sabes? Porque he visto la feed y ha muerto alguien, tío. Vale, pero que... ¿Le has oído o...? Sí, he escuchado. ¿Eso has escuchado exactamente o...? ¿Estás seguro? Pregunto. A ver, si hacemos esto realmente tenemos que hacer un idioma antes, porque si no vamos a estar todo el tiempo haciendo... Pero que no significa nada, sí. Al fin y al cabo. Esto, creo que para el próximo día, voy a crear en un Excel palabras y... Y sonidos. Y vamos a tener que jugar todos con esa hoja traductora delante. ¿Dónde están los que han matado, Descon? Muertos. Vale. Le he preguntado dónde, pero no cómo. Enfrente derecha, en el edificio. Hostia, estamos a tomar por culo, ¿eh? ¿Coche? ¿Dacia? De nada. Joder, voy sin miras. ¿Tenéis miras? No. No tú. Tío. M16 aquí si no tenéis arma, O sea, esta la queremos jugar en serio, ¿no? La munición. Sí. M4 aquí si no tenéis arma. ¿Vosotros habéis tirado a uno? Sí, yo. Vale. M4 aquí, Scar. ¿Cayó alguien más en el pueblo este? Sí, falta gente de la party. De hecho, vamos ya a militar y hacemos un control, anda. Venga. Aunque juraría que Win va a estar en militar. Tío, igual está metido en la Cuba, tío, y te llama Cheto. Puede ser, pero eso era fequecito. Eso era fake. Es verdad, verdad. Ah, no te llamo Cheto. Llamó a Windhaven Chivata, ¿no? Sí, también. Un tío al lado. Dos. ¿Dónde? Vale, lleva ráfaga. Joder, que los están aquí. Estamos yendo. Uno noqueado. Bueno. Tres. Cuatro. Yo estoy bien. Otro noqueado. Oh, a toque. Dos más abajo, que arranco. Uno a toque y otro bien. Aguanta. Aguanta, tío. Están detrás. Dos levantados. Tengo uno por ahí. Voy a por Descon, voy a por Descon. Vale. ¿Todos muertos? Vale. Vale, buena. Muy buena. Tenemos un buggy ahí al fondo. Busca coche.
¿Tienes curas? Un kit, yo sí, estoy no sé quitando ahora. ¿Tenéis miras? Por favor. Sí. Vida. Una por dos es lo mejor que hay. Miras. Miras. Aquí. Voy a pillar la M4. Vale. ¿Vale? Con pena y culata, ¿no? Va, da igual, voy con las cartas. Munición de sobra, no, ¿no? Sí, sí, ahí, yo te puedo dar. Sí, 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 sí. Vale. Vale, bueno. Empuñadura compensador, empuñadura diagonal, a poder ser. Pásame la munición. Ahí había un palo, creo, ¿eh? Pásame la munición, que arranco. ¿De qué? No, no, diagonal. Diagonal, si no, no. ¿Te paso munición de qué? Del 5. ¿Cuánto tienes? Tengo 100 en total. Yo tengo 240. Bueno, yo tengo 140 en total, bueno. Vale, toma, toma. Tengo 40. Ahí hay. ¿Hay vehículo? Un buggy. Hay un jeep ahí, un buggy. Un jeep y un buggy, hay una ligera diferencia. Un buggy. Un buggy. Coger el buggy. El buggy, tío, ese es el restaurante de. Un jeep, claro. Sí, sí, muy buena, muy buena. Bien hilado, ¿eh? Está bien hilado ese. Sí, sí, está muy bien. Oh, y Javi matando. Oh. ¡Quiero matarlo! Lo pasa bastante en el militar, nos va a estar haciendo un control seguramente. Sí. No, pero vamos a hacerlo bien, ¿eh? No sería la, sería la primera vez. Uy, Javi se ha muerto, se ha caído. Hola, ¿en serio? ¡Iba a matarte, cabrón! ¿Pero eso es que ha muerto el toro o que se ha noqueado? No, que sea. No sé, pero se ha matado solo, tío. ¿Por qué? Porque te ha visto. Sí, ha dicho, prefiero suicidarme antes que me mate Carranco. O lo que es peor, Holly. ¡Eh! ¡Hay un tío en la casa de tres plantas! ¡Os ha visto! ¡Os ha apuntado! ¡Carranco conmigo! ¡Para aquí, para 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 aquí! Estoy lejísimo. Estoy lejísimo. No, no, estás aquí al lado. ¿Lo habéis visto o no? En el tejado, arriba del todo, en el container de agua. No. Sí, sí, vale. ¿Eso era muerte o era noqueado? Y hay un Dacia al lado. ¿Qué es lo que no sé? ¿Tienes granada de fragmentación? No. Yo sí, pero estoy lejos. Creo que va solo contra squad. Hace... De hecho, él nunca se saca solo contra squad ya, ¿no? Cuidado, chavales, cuidado. Está arriba, en la planta arriba. Se tira. Se ha tirado por detrás, coño. Pero entra por detrás. Bueno. Tiene que haber otro, Tiene que haber otro, no os confiéis. Vale, ¿te loteas? Sí. Tiene que haber otro. A la derecha, viene desde la derecha. Vehículo. Buggy. Vale. ¿Me dan? De las casas de al lado. No, frente. No, no en las casas. Es en el árbol, ¿no? Es en mitad del campo. Una piedra ahí. En mitad del campo, tío. Sí, vale, árbol de W. El segundo árbol. Míralo. Buena. Puede haber gente aquí dentro, arriba, Vamos arriba, Poli. Se lo he rematado, ¿vale? Y el del buggy sería colega, el del buggy sería antena. No, está ahí al lado. El buggy en un buggy aparcado. Ah, vale, que era el vuestro. Tenemos ¿Qué tiene ese de loot? Vendas. Pues nada, nos vamos. Zona, adiós. Zona. Wow. ¡No, no, Jesús! Lo siento, tío. Es que no se frena, tío. ¡Espera, espera, espera! Oh. Vamos. Carranco, ¿coges ese Dacia? Sí, lo cojo. Venga, vámonos, tío. Ah, que creen que su party se ha muerto y se ha suicidado, lo que dicen por aquí. Ah. Yo creo que va solo, Carranco el que todo lo ve, tío. De Alsa y Nai. No, pero me estoy fijando en el feed y no había nadie conocido que estuviera matando. Ni Genji. Tiros en las casas de la izquierda, En Gazka, sí. Están muy fuera, vamos al control. No importa nadie. Guau, tío. Se han matado con la moto. Es el primer círculo 32, ¿Hola? ¿Y quién está llamando a Siri, tío? ¿A Siri? ¿Escucha un turno? ¿Siri? ¡Oh! ¡Oh! Creí que era un arbusto, tío. ¿Habéis quedado sin gasolina? No. Lo peor es que ya me ha pasado hace poco, Viene el gas, Es como si estuviéramos parando, ¿no? ¿O cómo? Ah, que vale, ya sé por dónde va el gas. Vamos a intentar cruzar al lado. Cuidado, cuidado aquí enfrente, cuidado.
Cuidado el salto. ¡Oh! Uf. Joder, Jesús, vaya control. Sí, no sé. Y Durex, ¿eh? También tengo de los dos. ¿Sí? ¿Tamaño? ¿Tiros? XL. Para que entre más agua cuando bajo del río. Y para que los lobos. ¿Has un vistazo? ¿Tienes por cuatro? No. ¡Hola! Esta sí no la cuento. Hay peña, hay control. Sí, en el medio, ¿verdad? ¿Os vais a parar o qué? Sí, creo que hay gente en el medio. Sí, hay gente en el medio seguro, Carranco. ¿Te gusta la penetración? ¡Qué frescura, por favor! Está muy bien, ¿eh? Vale, yo tiro al agua. ¿Sí, al agua o no? Sí. Son agua. Ultra frescos esta gente, ¿eh? Van muy bien, sí. Igual voy a mi compañía. Van frescos. Me voy a abrir a la izquierda, ¿vale? Voy a entrar por aquí. No hay barca, tío. Cogerla. ¿Eso es una? Sí, ¿no? Sí, vale. ¿No se disparan desde el puente? Sí. Sí, pero está varada, ¿no? Yo voto porque son ellos. Está varada, ¿no? No, está bien. Sí, está bien. Vamos a dejarla aquí por si acaso. Un pavo yendo al pueblo de la izquierda. Tiene que ser ellos. Sabes que nos van a fundir, ¿no? Como nos acerquemos. No, no creo. ¿Os recogemos? No. ¿En barca? Sí. No, porque vale. Nos van a fundir como nos acerquemos. Pasamos entonces, ¿no? ¿Nos vamos? ¿O recogemos? Seguí, por mí, seguí. Recojad con si queréis. Bienvenido, Byron. Nos van a acribillar. Sí, es que es una idea malísima, A las casas, Oli. En las casas hay una party, Las casas de enfrente mía. ¿Enfrente nuestra? Ahí hay uno. ¿Seguro? Bueno. Segurísimo. Pues holly juntos, ¿dónde vas? Sí. Y abajo del puente hay otro. Voy a coger a barca en el piro. Creo que lo he visto. Vete por aquí, por la derecha. Si le he visto. Está de debajo del puente. Se está pirando arriba el puente. Por la derecha. Necesitan compañía de los suyos. Pero hay uno en este pueblo. ¿Seguro? Sí. Por detrás, creo, Casi seguro. ¿Pushamos al pueblo? Sí. Aquí no hay nadie, Carranco. Desde el puente me van a ver, es lo malo, entero. Van a ver otro pueblo, yo creo. Yo no puedo todavía, Carranco. Estoy a nado. Me queda un cacho. Esto no está loteado. Vámonos para allá, tú. Sí. Nos necesitan. Yo estoy bien, ¿Me cubres? Lo intento. Cobertura de los árboles y no dispares, tío. Hasta que tengamos tiro seguro. ¿Tienes mirilla? Del 2. Desde aquí se ve a uno de ellos, ¿Sí? Vale, voy. ¿Vamos? Sí, está lejos, pero... ¿Seguro que tenemos uno aquí? No, por amor... Yo vi uno aquí y no he visto irse. Aparte vi otro debajo del puente. Yo creo que hay una rata por ahí. Cobertura, no dispares, cobertura. Hay un humo en la cuba, Sí. Cuidado, Suena coche. Sí, es que estaban disparando desde los bloques de la cuba. Suena coche, se va con el buggy. Va a recoger a su colega en el buggy. Vale, pues no salga el buggy, El buggy no vuelve. No salga de ahí ni Dios. ¿Se va el buggy? ¿Hola? Va a la otra punta del puente. No, al centro. Va a apoyar. Vale, pues lo vamos a esperar nosotros en la cuba. Estoy yendo. Hay un humo en la cuba. ¿No estás, Oli? Vale. Hay gente en la cuba, Hay un humo en la cuba. No sé. Deja que se vaya el humo. Hay gente en la cuba, Le he visto, míralo. Dentro de la cuba. O sea, está, mismo, está a la derecha del camión ahora, en la esquinita. Sí, Carranco, te ve. Tengo granada. Si esperas, la meto en la cuba. No, está en la cuba, está fuera. Está a la derecha del camión. No, se ha salido, coño. ¿Seguro? Sí. Holly, te estás jugando ya, Ya, pero es que no me voy a quedar en el árbol contigo. Tienes que tener tiro, tío. No puede ser que no le veáis, tío. Está en la cuba. Vale, descansamos. No lo veo. Avanza. A la derecha del camión, en la esquinita. Cúbreme. Se habrá metido dentro de la cuba. O en el enlace de la con el camión. A la izquierda. Silencio. Dentro. Está en la cuba. Está tumbado justo al lado mío. Justo al lado mío. Voy. A un metro. Ah,
Me ha dado uno de vida. Tiene una hostia. No. Tienes una granada. Que no la asome, que no la asome, que no la asome. Está dentro. Muy bueno. Vale, ¿le dais res? Sí. Cuidado que hay gente en el centro, ¿eh? Me ha cogido subiendo. Hay gente en el centro. Control en el centro, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Vienen para acá? Mira que no se tiren, Jesús. Es lo único que necesitamos saber. Vale, pero si se han tirado ya no los voy a ver. Ah, vale, sí, sí. Siguen ahí, ¿no? Necesito una mira larga. Voy a meterme. ¿Has loteado el pavo de dentro, Descon? Sí. ¿Queda algo? ¿Tienen mira larga? Porque hay tiro. Me la he pillado yo, la por 4. Pues hay tiro. ¿Me pillo la M4? ¿Tiene culata? No, no tiene culata, tío. No hay por 4 para mí, ¿no, Tatos? No. ¿Pero alguien tiene car? No, M16. Vale, vale. Yes. Adiós, casco. ¿Este hombre tenía casco? No, se lo he cogido yo. Creo que no. Espera, ahora te lo confirmo. ¿Tenía casco? Ah, sí, hay un casco. Me dan por abajo. Hay un casco el 2 entero. Madre mía. Casco el 2 entero, aquí abajo. ¿Cómo que aquí abajo? El cuerpo. No, me he quedado pillado, tío. A ver, realmente... Si echamos un poco de sangre fría y aguantamos, está en la mierda, ¿eh? Sí, sí, vamos a aguantar. Me queda uno. No tienen coche. ¿En medio cuántos habían? ¿Uno o dos? Por lo menos dos. ¡Por detrás, por detrás! ¡Por detrás, por detrás, ayuda! Voy. Tiene la mierda, ¿eh? Arranco a la derecha, cuidado. Buena, tío. Muerto eso. Muerto, muerto. Me ha dado la kill del... Vale, perfecto, tío. Del medio. Me parece que tenía un casco 3, si queréis lootear. Yo estoy hecho en la mierda. Vamos, nos mata de milagro, tío. Tiene una puta por dos, tío. Voy a lootear, ¿vale? Pero un mendigo de cuidado, tío. Pues el mendigo va mejor que yo. ¿Analgésico tienes uno, Jesús? ¿Coca-Colas? No, Coca-Colas tengo yo. Bueno, gasta dos. No, tío. ¿Quieres un cargador ampliado? Sí, porfa. No me lo dejes ahí. Voy. Voy a tirar una ola aquí, si quieres. Sí, mira, una por pillada, aquí. Una por 4 aquí. ¿Dónde has tirado? ¿Para mí, porfa? Ah, vale, ya coge tú, ¿no? ¿Tú tienes car? No. ¿Dónde has tirado el cargador? Que no lo veo, tronco. Te lo tiraba al lado. Si no, ahora te cojo uno de allí. Se me ha bugueado, creo. 2x4. ¿Para mí una? Por favor. ¿Me la coges, Carranco? Las estoy pillando yo. ¿La mira? ¿Me la coges, Descon? Sí, sí, sí. ¿Y la por 4 también, porfa? Venga, muy bien. Vaya, qué astuto, ¿eh? Bueno. Vale. ¿Esta gente se está bando con alguien en el puente? Con lo creo que sí. Hay un jeep allí tapando, ¿eh? Donde el... ¡No, las mira, cabrón! Te la suelto. La he soltado. Voy a dársela a Jesús y voy al fondo del puente. Aquí. Me voy. No hay nadie, creo, ¿eh? Sí, pero a ver si hay loot, ¿no? Mira, a ver. Esta es la típica que como nos han ganado por detrás. Sí, la clásica. Oh. Miraría el agua, ¿eh? Voy a mirar el agua yo por aquí, por allí. Hostia, la de loot que hay aquí. ¿Sí? ¿Hay car? Ahora te lo digo. Si hay car, quiero la moto. Va, 20 segundos, tío. Te he venido, ¿eh? Sí, hay un car. Pues bueno, no lo puedo coger. Había. Entonces, bien. ¿Y por 105 cómo vais? Yo tengo 180. Dos armas del 5. A la izquierda, gente, no a la derecha. Voy a entrar. Solo cerrar militar. Que no hay cobertura, a la izquierda estoy solo. Fíjate. Llevo por 4 de sobra, ¿vale? Yo tengo, ¿eh? ¿Para Holly? ¿Holly? No, yo tengo, tío. Ah, vale, pues tiro. Lo que me falta es un rifle ahora, pero... Bueno. Bienvenido al club. No freno, no freno. No estáis en la cima, no estáis en la cima. Yo disparo a cualquier cosa que vuele. A cualquier cosa que vuele, disparo. Tío, me has reído, tío. Ya, ahí están en el agua, en el poblado del agua. Oh, pues no, lo machacamos. Estás lejos, estás lejos, estás lejos. Yo no. Están en este, mira, en la marca. ¿En qué poblado? ¿En este? En la marca. Ah, no, el pollo. ¿Vamos a militar o qué? Sí. Haz un poquito más de ruido, Descon. Ve pitando también, tío. Sí, sí.
Mira a ver si te puedes poner un plástico en los radios. Una tapa de yogur, tío. Como las bicicletas antes, tío. O una cuerda con latas de refresco. Ojalá te pegue un bugazo, tío, y te pete la moto y te estrelles y te mates, tío. ¿La por dos la queréis o no? No. No. Veo gente, ¿eh? Colegio Norte. Vale. Estamos entrando a militar por oficina. ¿Me habrán oído, tío? No creo. A nadie le importas. Hostia puta, tío, qué cruel, ¿no? Eso me ha dolido, ¿eh? ¿Sí o qué? A ver si te va a doler más eso o un rafagote del 5 en el pecho. ¿Tú qué crees? Yo creo que te enfadaste, tío. Te he hecho yo. Ah, tío, me he calentado, ¿eh? Tío, lo siento. Venga, me has calentado, hijo de puta. Oye, ¿cómo me has llamado? ¿Cómo? No sé. Joder, des con el sigilos. Bueno, pero ha funcionado. Estáis a salvo gracias a mí, tío. Esta es la última que me he hecho, Yo también. Sí. Está ganada. Sí, eso espero. Irme con un pollo. Y no con una polla. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Ese quién es? ¿Eh? Ese no es de la squad, ¿Sabéis que ahora es el típico que está tumbado detrás de un seto con una esquina desde que empezó la partida, no? ¿Sabes que igual no se cierra militar y cómo se cierra militar? Estamos muertos, ¿no? ¿Cómo no se va a cerrar militar, tío? Como militar, digo, en esta zona, la zona difícil. Sí. Hombre, jefe, sí, buenas. Ven, saca leches. Tal. ¿Por qué le llamamos saca leches, tío? Preguntar a él. Le gusta ordeñar. Tengo un tiro. ¿Dónde? 2.90. ¿Por dónde hemos venido nosotros, básicamente? Pues no le veo, tío. Simplemente han seguido nuestro rastro. Sí. El de tu moto, mejor dicho. 2.90. Son tres. ¿Están todos? Vale, uno al suelo. Dos al suelo. Hola, muertos. Muy buena. ¿Queda uno? No, queda uno, ¿no? Sí, ya está. Se acabó. Chojolí, tío, vaya. De esa parte queda uno. Sí. ¿Está vivo o es el tembleque, joder? Se ha llevado una. No, está vivo. A ver si tiene un cara. Ya, ¿vale? Ya ha muerto. Ya está. No, queda uno más, en verdad. No, voy para allá. No, me ha dado kill directo. No, ya están. Ya están muertos, sí. Vale. Oye, jefe me está amenazando, tío. ¿Quién? Cuidado que es Murcia, ¿eh? 2x4 aquí. Tío, 8. Hostia, pensaba que habías llegado ya a lotear. Digo, no puede ser. Tienes pickhack o algo, tío. 2x4. ¿Venís conmigo? Y munición del 5. ¿Ole? 140 balas. Vale. Nunca te abandono. Yo me he puesto en chapa. Estoy cubriendo un poco. Vale, míranos, tío, que quiero buscar. Yo con un sniper me conformo. Igual. ¿Quién hay aquí conmigo, tú? Carranco. Sí. Vale. Pues como predije, sitio de mierda. Vamos, señores. A los árboles de la derecha. Vale, este es un tato. A ver aquí. Nada. Muy bien, unos mancos. Mendiguis. Muy bien. Joder, tío, de verdad, tío. Nada, tío. No tienen nada, efectivamente. Voy a coger los pepos. Y los kits, por si acaso. Y nada tiene. Y nada, nada necesita. Eso es verdad, pero hay tres crates. ¿Dónde está el cuarto? ¿Eh? No sé. ¿Joli? ¿Qué? Falta una caja, ¿no? Eran cuatro, ¿no? Hay dos partidas a nuestra derecha y quedará una por aquí. Pues nada. A la izquierda, Carranco, detrás, al lado mío. A mi norte. En un árbol, aquí al lado mío, justo a 10 metros. Te ha visto, ¿eh? Te está rateando. Lleva dos, rusales. Muerto. Vale. Joder, qué team play, ¿eh? ¿El árbol? Qué team play, tío. Sí. ¿Estaba en el árbol, sí? No, todavía. Puro militar, tiene que venir a militar un par de partes. Necesito que alguien se ponga a mi izquierda y me cubra arriba. Yo estoy yendo. Vale. Estoy yendo. Estamos muy lejos, ¿eh? De Jolillo. Qué rata, estaba aquí haciendo la trama. Un tío corriendo en 10. Jesús, un tío corriendo en 10.
¿Dónde está 10, tío? Por la colina, desde mi posición. Pues eso lo tiene que ver Descon, ¿eh? Colina norte. Yo lo veo. ¿Lo ves o no? Ahora ya no se ha escondido, pero anda corriendo por la colina, está bajando. En 115. ¿En la más elevada? En 115 lejísimo. En la colina que está en vuestro 310 más o menos, para que os hagáis una idea. 115 ahora ya está lejos. Vale, nada. Sí, pero lo que pasa es que creo que está yendo hacia vosotros, ¿vale? Nos va a venir un tío de 100. Estamos en el centro, chavales. No, no, vamos aquí al borde. No queremos el centro, centro. Los de militar tienen que salir. La cuestión es cubrir la espalda que no nos follen mientras. Ya ha salido uno por 95 y está viniendo. Un tío al lado. Torpedo Pepe. Aquí al lado. Dos tíos al lado, una parte interna. ¿Y estoy el otro? Llegando. Caigo rápido, caigo muy rápido. No llego. Dale res, corre. Revive. Dale res. Tirar humo, tirar humo. Viene un tío por el gas. Tenéis humo. Bueno, un poco, me queda un poco corto. Callar, callar, izquierda. Sabía que venía un tío. Buenas, Juan. Árbol. Buenas, Oli. Buenas. ¿Zona? Pues os quedan cuatro. Puede que quede una parte completa. Este es el que tengo que matar, ¿eh? Hay otro, hay otro. Vale. Ahora, ahora sí. Vale. Muerto, muerto ya. Ya está. Muy buena. Os quedan tres. Vamos a zona. Lo visteis en la montaña a la derecha, ¿no? Antes. Sí. 300. Entrar en zona con árboles. Mira, ya no creo, nadie. Yo no creo que estén en esa colina. Yo creo que los tenemos en 330 por aquí en media. Lo veo todo en blanco y negro. Creo que la metí a tu izquierda. ¿Jesús? ¿En uno de esos árboles? ¿Puede ser? No me he fijado. Está mirando sí. a la derecha. Sí, sí, dale, sí, le veo, le veo. ¡Oh! Curo. A la derecha, ¿no? Uno en W. Acordaos. Son más, ¿eh? Son tres. Está ahí dentro y a vuestra derecha los árboles. Vale. El problema es que tengo una mini de mierda. Tú mira, ¿sabes? A la derecha, Holly, sobre todo. Está avanzando, está avanzando. ¿Dónde, tío? En el árbol de 265. Pues yo no lo veo avanzar, tío. Y otro, otro en 275. Están como en dos árboles casi juntos. El árbol de tu derecha es el primero que has apuntado. Ahí. Lleva dos, ¿eh? Madre mía, cómo los meten. Métase dentro con cobertura. Joder. Buah. La cosa. ¿Habéis visto a dos o a uno solo? A dos. A dos. Cubre, Holly. Igual hay otra rata. Uy, va. Hola, puta. Las meten bien. Sí. Ábrete a la izquierda, Jesús. No puedo. Tienes un montículo y tienes el. Te estoy busteando. Están ruseando para adelante. Sí. Te están moviendo ellos, ¿eh? ¿Eh? Ojo puta, lleva tres, pero yo me quedo sin casco ya. ¿No es el de la derecha? ¿No es el que tienes enfrente? Hay uno donde tiró la bomba y otro entre esa. ¡Oh! Detrás. Oh, pero... A tu izquierda lo has visto. Sí. ¡Buena! Buena. ¡Buena! Vale, Jesús. Da tiempo a revivir, ¿eh? Ni te molestes por mí, voy a por ti. Y si me revientan, pues ya está, tío. No, a reventar. Da igual. Bueno, al menos cuando te disparen. Aprovecha. Eso es. Asoma, el de la derecha. Se ha movido derecha, se ha movido derecha. Tienes uno cerca. Uno tengo, 255. Enfrente. ¿Dónde ha petado la piña, más o menos? En el árbol de enfrente, Jesús. En el primero, en el primero de enfrente. Una granada y estoy. O puedes revivirme, si quieres. Tira la granada y revive. O revive y tira la granada. ¿En el primer árbol? Sí, sí, el primero, el primero. No tengo granada. Tienes una granada, Jesús. No, estoy no, no, a 2 metros tuya, Jesús. 17 segundos. Mira para atrás, mira para atrás. Vale. ¿Tienes granadas, Holly? Sí. Tengo. ¿Tú tienes una granada, Jesús? No tengo. Tengo una. Sí, dale, la tienes, dale, dale, dale. Ah, pues sí. Bien tirada y estoy. Ahí, ahí, ahí. Apunta, apunta, ahora, apunta. ¡Oh! ¡Buena! ¡Buena! ¡Joder! ¡Ay, qué parece! ¡Sola! Bueno, 8 kills. Yo me he hecho 6. Me he hecho 6 también. Yo 4.
Estoy a la altura de Carranco. Bueno, pues muy bien. Bueno, si me ha gustado este vídeo. Pues sí. Muy bien. Buenas noches. Bueno, buenas noches, chavales. Venga, con Dios. Buenas noches. Bueno. Un abrazo. Gracias por pasaros, amigos. Adiós. Mañana más. Hasta mañana. ¿Qué ha dicho Carranco que había puesto mute, tío? Carranco / gaming en YouTube. Ah, que vale. Bueno. Bueno. ¿De cómo ha subido vídeo hace un ratito? Venga, buenas noches. Fuck off. Venga. Buenas noches.